Bueno, muy buenas a todos. Acá estamos en un nuevo episodio de Nerd Profes, el podcast. Es su temporada número 2, episodio número 7. Mi nombre es Harry, nuevamente acompañado por mi bella amiga, la señorita Lila Manzoni. ¿Cómo estás, Lila? Muy bien, por suerte. Qué bueno que viniste de regreso. Sí, estamos contentos. Aparte, la pasamos muy bien. Así que, nada, aquí estamos. Perfecto. Recibimos muy buenos comentarios. Que qué buena la incorporación de Lila, siempre suma bueno, muchísimo. Bueno, qué bueno, me alegra. Además el señor Peter Merodio, como siempre, y el amigo Matías Papatolios es tu apellido. Sí. ¿En serio es así? El otro día cuando fuimos a ver la película, la premiere esa, la privada, tuve que poner todo pensando no, tuve que poner tu apellido y te busqué en Instagram y digo Papatolios. Digo, ¿en serio? Que en el Instagram tengo diferente el nombre, pero sí, Papatolios griego. Griego, claro, exactamente. Papadopoulos, viste ahí la selección griega. Pensé que iba a ser griego, qué bueno. Tenés ascendencia griega, entonces. Sí, solo que, no sé, tatarabuelo, pero ni idea. O sea, la mayoría somos argentinos. Sos como un Adonis ahí. Sí, hay un Adonis. Hay como un primo lejano ahí en Grecia. Y tendrás que caerle un día ahí. Sí, ¿no? Ahora, ¿cómo vas? ¿Te acordás? No sé cómo está Grecia ahora. Con toda la crisis. Y me parece que estaban peor que nosotros. Sí, no, no sé si tanto. Ahora no, ahora no estamos si peor tanto. Nosotros. En el día de hoy vamos a tener un programa muy cargado, vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a ir adelantando. Hemos tenido la suerte de ver a alguno de nosotros, salvo Peter, que no lo invitamos, la película de Joker. Entonces, bueno, y porque es así, loco, tenía 3 invitaciones para ir a la privada esta y luego la daba primero, obviamente. A mi defensa no lo sabía. Claro, no, aparte se le ocurrió a Lila, debo decir que fue idea de ella, porque yo soy muy colgado con el tema de cuándo salen las películas, vos sabés, yo soy muy colgado. Sí. Yo me entero de cuándo se estrena una película cuando empiezo veo que la gente empezó a hablar de IT, digo, se habrá estrenado IT, pero no estoy viendo los calendarios y eso. Y Lila fue la que dijo, che, qué lástima que no llegamos justo por un día al estreno, ¿no? Porque estamos grabando este programa un día miércoles, la película se estrena oficialmente mañana jueves, o sea que por un día no llegábamos y tuve que ahí mandar unos mails para, hola, sí, puedo ir a verla antes que todo, dale. Y me habían dado nada más 3 entradas, boludo, y te quedaste afuera, Peter. Es igual estaba en casa, super chile. ¿Sí? La próxima venís vos, boludo, te lo prometo. Oh, ¿te parece? Tu compañero de la vida. No te vas a enojar, boludo. Para nada. Okay. A ver, no me gusta mucho ir a las premieres, a las privadas, porque estoy enojado con los estrenos comerciales, ¿viste? Porque la cartelera de los jueves es como el espanto más grande. Ver la cartelera de los jueves te da cáncer. Sí. Y es como, ¿qué voy a ir a ver funciones de prensa de esa verga? Y a mí me invitaban a todo, y cuando yo dejé de ir, me dejaron de invitar. ¿No? Me dejaron de invitar, obvio, claro, si te están invitando todo el tiempo, vos nunca vas, te dejan de invitar. Así que tuve que escribir yo ahí pidiendo disculpas. Hola, ¿se acuerdan de mí, de Harvey? Quiero ir a ver una película a su microcine, ¿puede ser? Sí. Así que vamos a estar hablando del Joker, una de las películas más esperadas del año. Así que va a estar muy interesante reseñarla. Vamos a estar hablando de Midsommar, la nueva película de Ari Aster, director de Hereditary, quien supo saltar a la fama el año pasado. Mira, una tras de otra. Y sacó. Que o sea, para algunos es un nuevo maestro del genio del cine, que yo no sé si lo comprendo del todo, pero bueno, también charlaremos de Midsommar y varias cosas más, hay un par de estrenos más, películas viejas, series y de todo un poco, preguntas de la gente. ¿Saben qué estuve viendo? Sigo con el ciclo de Tarantino. ¿Ya terminó? No, porque lo interesante fue que pusieron más funciones, así que aprovechen para ir, porque como fue todo a sala llena, realmente todas las funciones estaban llenas, como 300 personas, obvio, pusieron más funciones. No van a dejar pasar, viste, la oportunidad de la gallina a los huevos de oro, porque después vas a ver una de Cronenberg y hay 5 personas, viste. Así que pusieron más funciones por lo menos en la primer mitad de octubre. Así que aprovechen para ir a ver por lo menos Pulp Fiction, alguna sí, así linda. O todas. O todas, claro. Debo decir justamente que estoy muy orgulloso de que tengo una marca más en el cinturón, que he visto todas las películas de Tarantino en el cine. Todas, ya está, listo. Ya los ganaste a todos acá. Exactamente. Por ahora. Tenés un título ahí para colgar. Sí, es una marca más en el cinturón, boludo, así paso a paso vamos ganando cosas. Yo creo cosa. Que tendrían que empezar a hacer así como medallitas, viste. Cuanto más. Claro. Bueno, los amigos. Es el quilombo que se arma. Los amigos del Festival de Cine Coreano, que también estuve presente y que comentaré un poquito, pude ver un par de películas nada más, 2-3 películas. Ellos tuvieron la buena idea de a todas las personas que iban, les regalaban con la entrada un pasaporte, le dicen ellos. Que es un pasaporte como el pasaporte que uno tiene para salir del país, pero que te van poniendo sellitos con cada película que veías. Y cuando, si vos completabas tipo las 12 películas que pasaban, los 12 sellos, te regalaban una huevada. Una cosa así. Estaba bueno, esas cosas como que le dan un poquito de onda. ¿Saben lo que vi que me recontra flasheó mal la cabeza? Estaba en el San Martín esperando para ver una película de Tarantino hace un par de semanas, no me acuerdo cuál era. Estaba solo y había un par de flacos adelante que estaban con un álbum de figuritas de directores de cine.
Me estás jodiendo. Me explotó el cerebro cuando vi eso. ¿Y no, no terminaste de preguntarle? Y le quise, yo soy remandado, ¿viste? Y le iba a preguntar, pero no encontré el momento como para preguntarle. Estaba con minas, ¿viste? Era como. Podía quedar raro si yo me salía de atrás. Salía de atrás así del grupito. Hola, sí, sí. ¿Qué tal? Aparte estaba vestido todo cabeza. estaba en jogging, así. Claro. Todo, no me bañaba hace 2 días, todo mal. Y yo no, bueno. Y después arrancó la película y cuando se volvieron a prender las luces, se fueron rápido, no les pude preguntar. Pero era un álbum de figuritas con, digamos, una página era tipo los hermanos Coen y pasaba, no, la otra página era Tarantino con figuritas de stickers para pegar. Igual antes encontraron el kiosco, eso es como, debe ser un. Lo hicieron, alguien independiente lo hizo, así que estoy buscando información. Hay que averiguar, sí. Si alguno de nuestros oyentes sabe, que nos diga, que yo obviamente voy y me lo compro ya mismo. Imagínate qué lindo poder estar intercambiando figuritas. Me falta la 17, la Tarantino, el holograma de Tarantino. La plateada. Era con fotos de películas también. No era, era solo tipo como más orientado a los directores. No, era con fotos de películas, de la filmografía completa, y después creo que había tipo un par de fotitos del director. Claro. ¿No? Y con muchos. Yo vi un par de páginas. No, tenías lindo. Una de Kill Bill, viste, moviendo la espadita holográfica. Sí. Qué lindo que era juntar. Figuritas. Sí, y aparte de algo copado. Jugar a las figuritas. Sí, cuando perdías, viste, vos, qué feo que era. Tarantino, la concha de tu madre, me hiciste perder. En la tapadita, todo eso. ¿Vos que jugabas la tapadita? Sí, ¿qué? Siempre. Campeón de la tapadita. ¿Eras campeón de la tapadita? En el colegio, sí. Te decían sin manopla, viste, que no se podía hacer la manopla. Sin manopla. Claro, había técnicas. Más de la adolescencia. Che, y... Bueno, eso, decía que estoy muy orgulloso de que pude ver todas las películas de Tarantino, las 9 películas de Tarantino en el cine. Y más alguna como True Romance, que ya comentaba, El Crepúsculo Amanecer, donde él no dirigió, pero escribió el guión. Así que estoy muy contento con eso. Quiero comentar Kill Bill, que fue el sábado pasado a la Kill Bill Experience. La experiencia completa de Kill Bill, que fue tipo volumen 1 y volumen 2, juntas. Con un pequeño intervalo, no tan pequeño, media hora, que fue el tiempo justo, media hora entre función y función, para salir un poco, estirar las piernas, salir a fumar, todo eso. Yo había visto en el cine en su momento cuando se estrenó, que habrá sido más o menos año 2004. ¿La primera vez la habías podido ir a ver al cine? La 2. Ah, okay. La 2, Kill Bill volumen 2. Porque volumen 1 la vi en VHS, ¿me acuerdo? Sí, yo también. Con mi vieja, me acuerdo que la habíamos tirado en la cama de mi vieja, así en la tele chiquita, o en la tele de tubo que teníamos re chiquita, y ahí vimos Kill Bill volumen 1. Me acuerdo de la publicidad que pasaban por la tele de Kill Bill volumen 1. Yo no sabía quién era Tarantino, yo tenía 14 años y todavía no me había metido, digamos, en el mundo de la cinefilia, que vino un poco después. La cinefilia más dura habrá venido a los 15, cuando empecé a flashear, a partir de que vi Pulp Fiction, me parece que fue como el antes y después, ¿no? Que después me metí con Scorsese, con Coppola, con Woody Allen y lo de siempre. Y me acuerdo que pasaba la publicidad de Kill Bill, que obviamente era una publicidad que llamaba la atención del Kill Bill volumen 1, y que decía la cuarta película de Quentin Tarantino. Y yo decía, ¿quién carajo es Quentin Tarantino? ¿No? Porque era la cuarta película. No la fui a ver al cine porque, nada, no sé, habría ido a ver otra huevada en ese momento, y la dejé pasar, pero pues la 2 sí la vi. Y debo decir que durante muchos años yo sostuve la idea de que Kill Bill volumen 2 era mejor que Kill Bill volumen 1. Y ahora, después de haber visto las 2 películas en cine, estoy completamente... Seguro que la... La 1 le pasa. Sí, la 1 le pasa para mí también. Sí. ¿Qué te parece? Yo la primera película que vi también fue Kill Bill volumen 1, que la vi también, creo que la vi una noche con mis viejos ahí en la pieza. Y yo era más guachín, yo tengo 23, no sé cómo tenía en esa época, o sea, era un niño. Claro. Y me había volado la cabeza. Y después, muchos años después, cuando ya tenía, no sé, también 14, 15 años, había ido a comprar 2 películas, que una fue Odisea en el Espacio 2001. Época del VCD, estamos hablando de eso. Sí, por ahí, claro. Época del VCD. Creo que era DVD ya, pero no me acuerdo. Me acuerdo que compré Odisea en el Espacio y Pulp Fiction. Y ahí la combinación del programa de hoy más raro de la historia. Primero vi Pulp Fiction, Tiempos Violentos, como decía la tapa. Y ahí me volé la cabeza. Al principio no la entendía, pero me acuerdo que la reveía todo el tiempo. Y después vimos Kill Bill volumen 2 con mi viejo, me acuerdo. Y siempre me ha gustado más la 1 igual de Kill Bill. El tema de las artes marciales y que sea todo ese flash en Japón me había volado. De hecho, la escena en la cocina cuando se caen a cuchillazos y demás. La primera escena, es espectacular. A mí me pasó también que creo que la primera que vi fue la 1. Que las vi medio de corrido, ¿viste? Con mi viejo, que también mi viejo se... Claro, me empezó primero con las de Star Wars, ¿viste? Cuando vio que agarré ahí, que tipo estaba como re emoción con las de Star Wars y todo.
ahí agarró y me dijo, bueno, mirate Kill Bill 1, 2, viste, como que recopado. Mi viejo y creo que... Y después el flash, así de empezar con el cine, así zarpado, fue con El bebé de Rosemary. Oh. ¿En serio? Qué raro, Mira, no, mirá. No, fue una película que yo vi muy grande. Yo creo que la habré visto con 18 años. Estudié la de la facultad, ya me acuerdo. Mirá. Qué loco. Yo vos, Mati, ¿cuál fue la película que sentís que te hizo el click? Yo bastante tarde inicié en lo que es... la cinefilia. Claro, así que no sé, no recuerdo una película puntual, pero de infancia, así que digas un recuerdo así fugaz de estar en el cine. No sé, las de Tarantino también, sí, fueron esas las primeras que más así como me marcaron, pero no recuerdo así puntuales. No te sé decir ahora, o sea, tendría que pensar, pero la verdad que no. Yo así recuerdo, así yo tengo un recuerdo muy fugaz, que no sé, habré tenido, no sé, 5 años, 4 como. Recuerdo fugaz de estar en el cine viendo Star Wars Episodio 1, ese me quedó como claro. Recuerdo más del cine. Sí, yo tengo mucho de esos recuerdos, obviamente yo vi todas las de Star Wars, fui a ver yo vi el reestreno de la trilogía original cuando volvió el episodio que hoy es 4, 5 y 6, que eran 1, 2 y 3 en su momento, vi el reestreno de todas ahí cuando el año 97 ya era un guachín. Wow. Me quedaba dormido, pero me gustaba, había un par de películas de Woody Allen que yo tenía tipo 8 o 9 años que me gustaba mucho, porque mi vieja me las hacía ver. Misterioso Asesinato en Manhattan, por alguna razón, una película que me gustaba mucho. Pero digo, si ella me gustaba bastante el cine y había visto bastantes cosas, a los 15 fue cuando dije, esto es la vida. Porque yo cuando me preguntaban qué quería hacer de grande durante toda mi niñez, yo decía escritor. Viste, porque me gustaba escribir cuentos, no sé qué. Entonces, yo soy escritor. Y después, a los 15, 14, 15 años, cuando vi Tarantino, dije, no, yo me quiero dedicar al cine. Yo no quiero escribir novelas, yo quiero escribir películas o hacer películas, ¿no? Y ahí me compré mi primer camarita y filmábamos unos cortos que era un cago de risa con unos amigos. Parece como que la primera noción de director que tenemos es Tarantino, ¿no? Y parece que es el ídolo. Y parecería, sí. Bueno, a mí me pasó puntualmente con Polanski, pero porque vi El bebé de Rosemary a continuación de eso fui y bajé o busqué en internet, no me acuerdo, El inquilino, y como que me revoló la cabeza El bebé de Rosemary. O sea, es como que de repente dije, no, para todo, porque aparte es muy lógico que en esa edad tenés como un prejuicio del terror en general si no te metiste todavía. Porque bueno, nada, sos chico y de repente ves los estrenos y son todos una poronga, y si vos no investigás por tu cuenta, digamos, no tenés como acceso fácil a ver todo ese mundo. Y cuando la vi también de adolescente, fue como, bueno, che, ¿para qué onda? Vamos a empezar a buscar. Qué loco, mira, Polanski yo cubrí ya con 18 años, creo, con 17, 18 años. Ah, bueno, y después La naranja mecánica. Ah, mal, eso creo que fue, lo estoy recordando, con 13 años creo que la vi en TCM y... Estaba en el living de mi casa y mi viejo me dijo, eso es La naranja mecánica. ¿Quién era La naranja mecánica? De hecho, me acuerdo que mis viejos en un momento tipo, no se preocuparon, pero sí dijeron, qué raro que esta piba tan chica esté mirando 3 veces seguida La naranja mecánica en un día. Bueno, y eso era como, a mí me pasó exactamente lo mismo. Después de verla, la compré, creo que la veía, no sé, todos los días. Porque La naranja mecánica era una película que ya venía tipo con peso de nuestros padres, ¿no? La naranja mecánica, ¿no? Es muy fuerte, no sé qué. Había como películas que ya decía, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Que uno ya había, la iba a ver condicionado. Que eso a veces jugaba a favor y a veces jugaba en contra. Yo creo que siempre a favor, como algo que no está bien ver, entre comillas, lo vas a querer más. Sí, pero qué sé yo, por ejemplo, a mí me recuerdo que yo, más o menos a los 10 años, viste que era típica edad cuando los pibes empiezan a ver mucho cine de terror. Le usan terror, y estaba con Viernes 13, con Pesadilla, con El resplandor, con todas esas películas, las clásicas, digamos, lo que uno ve cuando es pibe, y que mi vieja me rompía mucho los huevos con Carrie. Bueno, pero te decís eso, me acuerdo cuando la alquilé Carrie, me pareció una decepción. Yo era un guachito de 10 años. Hoy mi película preferida. Con tus primas, digamos, era, ¿no? Con mis primas, sí. Qué loco. Sí. Que re vergonzoso, encima todas menstruando. Tipo. Encima Carrie es una película mucho más lenta, de Pesadilla o... Bueno, yo Carrie la vi de mucho más grande y me encantó. Pero bueno, sí, yo también la vi más grande. Ya sabiendo que era de Palma. Pero sentía que había sido como un tiro perdido, porque íbamos al videoclub y decidir qué película íbamos a alquilar era todo un tema, ¿no? Porque era alquilar una sola película, no teníamos guita, entonces yo hinché los pelos los huevos con Carrie y después como que la tuve que comer porque esto es un embole, boludo. Claro que alquilamos por tu culpa. No, después me di cuenta que es la mejor película del mundo. Bueno, volviendo al tema de Kill Bill, me gustó mucho más Kill Bill 1 que Kill Bill 2. Me gusta Kill Bill 2, está bien, pero... la 1 lo que tiene es que arranca tranqui, es como que si es ok, vamos a ver qué onda. Ya la vi 10 millones de veces, creo que Kill Bill 1 y 2 fueron dos de las películas que más veces he visto en mi vida, ¿no? Ya sabía completamente todo, me sé todos los diálogos, lo que pasa, pero digo,
analizándola como si uno nunca lo hubiese visto. Arranca tranqui, qué sé yo, la mina, lo primero que se ve es cuando se enfrenta a la negra, después tenemos la secuencia del hospital, ¿viste? Después ella se va a Japón, y a partir, digamos, en el último tercio de la película, que es bastante largo, que dura como 50 minutos, cuando ella llega a la casa esta donde están todos los chinos y arranca el quilombo de los espadazos, esos últimos 40-50 minutos me parecen como emocionantes y una de las mejores cosas, mejor filmadas de Tarantino, ¿no? Sí. Que él, no es que tampoco lo filma él solo, sino que él va a Hong Kong y, dado que está en Hong Kong, contrata a los tipos esta, la productora esta, que son los que filman todos los tiroteos de la película de John Woo, que la tienen muy clara en eso. Claro, él contrata un equipo, no se va con su gente, o sea, se va con gente de Hong Kong, digamos, vamos a hacerlo con los tipos de allá que saben hacer. La esencia se nota porque sí, lo ve sustancialmente, sí, ¿viste? O sea, no parecería, y más en ese momento, sí, las peleas no parecían una película yankee. Mal, y otra cosa, que antes de Kill Bill Murray estaba Jackie Brown y su puesta cambia totalmente, y cambia ahí totalmente, vemos. Vemos la influencia de estos hongkoneses. Kill Bill arranca muy con referencias al giallo, arranca como que, viste, Kill Bill 1 particularmente es una película que tiene mucha referencia, tiene una banda sonora increíble, sí, temita, no para de tirarte guiño, tirarte referencia a esto, al otro, pantalla dividida, en un capítulo que es un anime, es como que se da, sí, todos los gustos, sí. Sí. Y en los últimos 50 minutos yo siento que el chabón hace una cosa de magia pura visual, viste. Sí. ¿Y qué pasa? Pasa media hora, entro a ver Kill Bill 2, y con Kill Bill 2 vos la ves y decís, claro, a este tipo se le acabó la guita. Porque Kill Bill 2 no tiene plata, boludo. Es la película más cuadrada, más chata. Imagínate que arranca con la capilla donde la cagan a tiros a ella, después la entierran viva, después sí, esto. Y el enfrentamiento final con Bill no tiene ni una sola escena de espadazos grosos como la 1. Yo igual creo que también la beneficia eso, sino como que sería muy parecida a la 1. Creo que este recorte o esta falta de. Sí, es verdad despliegue. Que si es verdad lo que vos decís, si hubiesen habido despliegues muy zarpados en términos de batalla, yo creo que hubiese quedado como demasiado, porque la primera es como ta 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 ta. Y pero vos te cuenta que su pico más alto, el pico más alto lo encuentran en la 1, al final de la 1. Después la 2 es como una meseta así. La 2 es la película de los monólogos. Sí, sí, monólogos es que no terminan más, boludo. De hecho, o sea, no te niego lo de la 2 porque la 2 la vi hace bastante cuando vi todas, pero varias veces. Pero ponele, la 1 sí la vi hace relativamente poco, ahora hace medio mes, ponele. Y sí me di cuenta que, wow, me quedé como... Sobre todo con la música también, ¿viste? Sí. Cosas que por ahí se te van perdiendo y decís, fa. O sea, como que se me había apagado un poco, ¿viste? Claro. La peli, cuando la vi de vuelta dije, muy buena. Él cuenta, Tarantino, hay una entrevista muy interesante para ver de Tarantino en YouTube, que es... Robert Rodríguez lo entrevista a él, y son 2 horas de entrevista, en el cual repasan toda la filmografía, desde Perros de la Calle hasta la última, que cuando grabaron esa entrevista me parece que había sido Django o Los 8 más odiados, una de esas dos. Entonces van hablando tipo 15 o 20 minutos de cada peli, ahí 2 horitas, aparte tipo Robert Rodríguez es amigo, ¿no? Es como que está muy buena la charla. Y Tarantino cuenta que con Kill Bill Volumen 1 se encontró el plano de toda su filmografía que lo volvió puto, o sea, el plano que le costó horrores filmarlo, que estuvo en Kill Bill 1, que es, ellos utilizan... sangre falsa, no es CGI, o sea, es como sangre falsa, ¿no? Es como que. Y hay una. Es difícil explicarlo en radio, si tuviese una cámara sería más fácil. Pero la cuestión es que hay un plano en el cual está una mina de espaldas, o sea, que únicamente vemos la nuca, y lo que vemos es a Uma Thurman, digamos, que le da un espadazo, entonces como que le corta el cuello, y la mina que está de espaldas en la nuca se lleva la mano al cuello, y cuando se lleva la mano al cuello aprieta tipo un cosito, un coso de ketchup, y que tenía que salir la sangre, ¿no? Claro. Que no se ve porque nosotros estamos viendo nada más la nuca de la mina, no estamos viendo el cuello donde tiene pegado el dispositivo este. Claro. Y que eso la mina se lo lleva así, y lo tuvieron que filmar más de 50 veces, ¿no? Porque la sangre no salía bien, es lo que Tarantino obviamente quería, que la sangre salía perfectita así, ¿no? Sí, donde está, donde estaría Uma Thurman desde el plano, claro. Como que ese aire que está salga el chorro. Exactamente, por en el aire que queda. Se nota que es real porque justamente son chorrazos, ¿viste? Como súper dirigidos. Está bueno porque es súper. Y que lo volvía puto, no le salía, y que Tarantino estuvo a punto, o sea, le tuvieron que hacer 3 cambios de vestuario a la mina, y tanto a Matur, porque se empezaban a manchar, y dicen, no, hay que cambiar el vestuario, 3 cambios de vestuario, fueron no sé cuántos, tuvieron todo el día para hacer un plano todo el día, y que Tarantino ya había tipo puesto horas extra, viste, la gente que se quedó un rato más porque tenía que salir, y que él dijo, bueno, vamos a tener que cancelarlo este plano, lo vamos a tener que cancelar porque esto no está saliendo, no va a salir, y que se le acercó, estaba...
uno de estos directores, que actores, que no sé si era Sonny Chiba o uno de estos tipos que él cuando se va a Hong Kong, una de las cosas lindas de Kill Bill Volumen 1 es que se da todos los gustos de trabajar con Gordon Liu y con Sonny Chiba y con todos los tipos que él admira de las películas de Hong Kong, que los llama a todos, ¿no? Y que le dice, mira, Tarantino, dice, esto es así. O sea, hay planos que te van a volver puto, pero vas a ver que lo vas a hacer 50 veces y la 51 te va a salir. Y él dijo, bueno, vamos a probar un rato más. Y cuando dijo, vamos a probar un rato más, lo filmaron 4 veces más y salió. Oh. ¿No? Y que eso está es lindo saberlo, claro, eso, ¿no? Sí, el plano que le quemó el cerebro a Tarantino. Y tiene Kill Bill 1 tiene muchas esas cosas, mientras que la 2 es, qué sé yo, la película de los monólogos. Hay monólogos que realmente son muy largos y que son un poco aburridos. A mí lo que rescato mucho de Kill Bill Volumen 2 es, creo que la parte de Bill, que vemos esa relación entre los personajes que por ahí antes nosotros no lo teníamos. Como sí, es verdad, creo que le suma dramatismo que antes no tenemos. En el sentido de, siendo que es una escena de plano y contraplano, siendo que la apuesta es muchísimo más reducida, pero no sé, cuando nosotros la vemos con la hija y vemos a Bill, y creo que ahí es muy emotivo. Creo que ahí encuentra algo mismo cuando ella está en el auto y suena ese tema cantado así como en español, en castellano, que la vemos. Yo creo que ahí encuentra algo que en la 1 no está. Por ahí antes sí. Es media plana, como decís. Sí, yo creo que es como más necesario y como que es verdad que ahí se ve toda esa parte, digamos, pero sí es verdad que no quita que sea más chata, que seamos planos y contraplanos. Hay una escena de Kill Bill 2 cuando está con Bill hablando, que él dice, bueno, vamos a ir, acá hay una playa y esta noche hay luna llena, sí, así que podemos ir y pelear bajo la luna. Y decís, ah, ya me imagino que va a ser tipo una pelea de espadazos como la de Uma Thurman y Lucy Liu al final de la 1, claro. Y no, es como que termina ahí, viste, dos trompadas así cortitas, le hace el toque de los 5 puntos, no sé qué, y listo. Me pareció muy interesante también la revisión que se puede dar hoy en día, que ahí cuando te das cuenta de que Tarantino tiene sentimiento, ¿no? Que si Tarantino es buen tipo, que Tarantino es un crack, porque la película es obviamente súper feminista, es muy feminista la película, que sí, es muy feminista, y es increíble cómo están retratados todos los personajes de los hombres, porque si bien todos son psicópatas y todos son súper bastardos, todos son altos psicópatas, incluso el personaje de la 2, el maestro de ella, que no me acuerdo cómo se llama, sí. Pai Mei. Que es un gros, para mí es la mejor parte de la 2, sí. El flashback ese es tremendo. Me acuerdo que cuando la vi por primera vez en el cine, con Kill Bill me pasaron dos cosas. Cuando vi Kill Bill 2 en el cine por primera vez, fue la primera película con la cual lloré en una sala de cine, que me pareció muy emocionante el final con todo lo de la hija, todo eso que me hizo llorar. Fue la primera película que me hizo llorar a los 14 años, por lo menos, en una sala de cine. Y después fue la primera película en la cual la pasé muy mal y me puse muy mal cuando a ella la entierran viva. Ay, que digo, acá se terminó. Digo, acá de esta no puede salir. Y digo, acá no hay forma de que una mina que está enterrada viva adentro de un ataúd, 5 metros bajo tierra, atadas de pies y manos, pueda salir de acá. Y dentro, con unos tiros de sal en la panza. Con un tiro de sal en las tetas, ¿entendés? Una cosa así, súper. Y Tarantino te hace ese flashback impresionante cuando ella, recordando eso, encuentra la clave para salir a las piñas de la. Eso me voló la cabeza, como qué grosa estampilla de guión, ¿no? Me hizo flashear. La parte de Pai Mei es mi parte preferida. Esas pequeñas pistas que te vas celebrando, claro. Y que en algún momento florecen todas juntas y decís. Sí. Pero incluso Pai Mei también es tipo alto psicópata. Todos son altos psicópatas. Sí, y lo que pasa con los personajes masculinos es que en realidad ella se tiene que enfrentar a las mujeres. La que le hacen pelea realmente son las mujeres. La que no le dice, no, vos no vas a pasar, te vamos a matar. En cambio, los tipos, mira, los personajes masculinos, el primero que aparece, Hattori Hanzo. Ella va a ir a verlo a Hattori Hanzo para que haga la espada, y lo único que le tiene que decir es Bill. Cuando le dice Bill, el chabón le hace la espada, no le tiene que explicar nada. Lo único que le dice el nombre de Bill, y el chabón lo escribe así con el dedo en el vidrio empañado, y va y le hace la espada. Después, el personaje de Michael Madsen, que es el hermano de Bill en la película, que está bien, el tipo también es alto psicópata porque le pega un tiro de sal en las tetas, la ata de pies y manos, la entierra. Parece una locura todo lo que le hacen, tipo. Claro, pero el chabón así todo, que es muy buena esa escena, que la muestran dos veces, la muestran al final del Kill Bill 1 y al principio de Kill Bill 2, que el chabón dice, esa mujer merece su venganza y nosotros merecemos morir. El chabón ya sabía, claro, que la mina iba a salir, él la entierra viva y no es que la mata de un tiro, él le podría haber puesto una bala de verdad y pegarle un tiro y matarla. Él, como un psicópata, le pega un tiro de sal, la ata de pies y manos, la entierra viva, pero él en el fondo sabía que la mina iba a salir y que lo iba a ir a matar a él. Sí. Es como que dice, bueno, mira, yo te entierro porque es lo que tengo que hacer, pero ya sé que vos me la vas a dar. Después ella va con el Pai Mei, que también, que es como un hijo de puta, que la maltrata, la caga a palos, no sé qué, pero el chabón es el que le enseña dos cosas. Le enseña el coso de los 5 puntos, que a Bill no se lo enseña, porque no. Él ha sido el maestro de Bill, y a Bill nunca se lo enseña a ella, claro. Porque se imaginaba que Bill en algún momento la iba a querer matar. Sabía que era Bill. Claro.
Y después le enseña también la de Coso, ¿no? Como casi como una cosa mágica de adelantarse al futuro. Él sabe que ella en algún momento va a estar encerrada en un ataúd y le enseña cómo salir a las piñas. Claro. Y después el personaje... Claro, porque también conoce las movidas de Bill. Claro. Y por último el personaje del colombiano, que es este que aparece ella cuando antes de ir a ver a Bill va a ver a un parte, colombiano, sí. Que es un especie de pimp, ¿no? Una especie sí. De pimp de que está con unas minas ahí en un cabarulo en el medio de sí. México, la frontera entre Estados Unidos y México, o un mexicano, no sé qué era. Y que también, que el chabón dice, para mí Bill es como un hijo, yo a él lo quiero como un hijo. Y sin embargo, le da la dirección de donde vive Bill, pero no le pregunta nada. Le dice, ¿vos querés la dirección? Tomá, andá y metalo. Es como que los tipos dicen, sí, nosotros lo queremos a Bill, pero sabemos que Bill es una basura y que Bill tiene que morir. Y sí. Las únicas que se le interponen en su camino son las mujeres, las que realmente defienden a Bill, ¿no? Con las espadas y con los hombres, como dale, luz verde para que vaya. Para todo. Me pareció re interesante eso mismo... A ver, me parece que hoy en día, con toda la movida del feminismo, la película quedó un poco rara al final, porque es muy romántico, o sea, es como que Bill, ella como... me gusta porque... Sí, bueno, pero también puede es como una muestra de las relaciones enfermizas exactamente, también, ¿no? Exactamente. O sea, me parece que eso es lo más claro, de hecho, si no, ella no lo mataría si fuese una boluda, ¿entendés? O sea, la película, lo hace porque justamente... es eso, rompe con eso, rompe al fin con el ciclo, ¿viste? Y para los demás también, porque es esto, como vos decís, todo el mundo le da lo que es como tipo matando. La película es el tema de la película es ese, es como la relación de una relación enfermiza entre una mina que está con un chabón que es un psicópata, que es un violento, y la mina no puede salir y que en el fondo la mina lo quiere a él. Y que encima son unos personajes de la puta madre que todos luchan zarpados. Exacto. Pero bueno, digamos, como que la película al final podemos interpretar como que es un poco complaciente con la figura de Bill, porque él cuando él le hace los 5 puntos en el pecho, el chabón como que está todo sex symbol y se peina y dice cómo me veo, y ella dice estás muy lindo, y él como que se va todo romántico y muere, ¿no? No es que le corta la cabeza. Sí, pero creo que es una cosa también que tiene que ver con el momento en que salió la película, ¿no? Hay determinadas cosas que digamos, se van perfeccionando a través del tiempo. Por eso también siempre soy, lo que te decía, soy muy crítica con el tema de elegir mejores películas, porque creo que a través del tiempo, o sea, hay que analizar muchas cosas, ¿no? En el momento que salió, cómo tenés la mirada vos hoy en día sobre esa película, sobre las demás, ¿viste? Eso, o sea, y tampoco puede tener un montón de reminiscencias al feminismo y un montón de cosas, pero no hay que dejar de pensar de que viene la mirada de un chabón. También. No, pero fíjate lo que hace Tarantino después, porque su película inmediatamente posterior es Death Proof, en el cual él se corrige a sí mismo, porque dice al final de Death Proof lo hacemos mierda. No, es que encima le reventamos la cabeza a patadas. Es que yo no entiendo cómo mucha gente se ofendió con esa película, porque me parece que más feminista no puede ser esa película. O sea, realmente el personaje de la gata, primero que me encanta, y lo termina haciendo mierda con la otra, con la negra. Sí, ¿cómo decís? O sea, como que se da cuenta de que me parece que me equivoqué un poquito. O sea, no sé si me equivoqué, pero podría lo veo de otra forma. Claro, se corrige y dice, bueno, y ahora vamos a hacer una película que sea completamente feminista y no vamos a tener ningún tipo de compasión con los hombres. Lo vamos a hacer mierda. Una cosa que me voy a olvidar, sino ayer cuando fui a ver de vuelta la peli de Tarantino, Once Upon a Time, estaba mirando la parte en que Bruce Lee pelea con Brad Pitt. Y aparece la mina esta que es la mujer del doble, ¿viste? Que es el mismo que Death Proof. Y la mina también. Es la actriz de Death Proof. Claro, son los dos que se cagan a palos y en esta película son pareja, ¿viste? Entonces es como que me causó mucha gracia porque son los dos dobles también en la otra película. Sí, sí, sí. Esa chica está en muchas películas de Tarantino. Está en Los 8 más odiados, también actúa, Zoe Bell. Es como la... Zoe Bell, ahí está. Claro, es como que él dedica después, porque si él viste que siempre dice que Kill Bill es una película dedicada a Uma Thurman, y después él hace Death Proof, que es dedicada a Zoe Bell. De hecho, cuando termina la película, arriba de todo dice Zoe Bell como ella misma, ¿no? Herself, dice. Terrible. En los créditos. Y es como que, bueno, es como es la otra Uma Thurman, o sea, es la otra novia, es la otra, no la novia de Tarantino, sino la novia del personaje, ¿no? La que no se le ve la cara, pero que también fue la que hizo la película con él. Che, ¿qué te pareció ver Hace Unas en Hollywood, el visionado este que pudiste tener? Y ahora me encantó porque la vi bien. Bueno, para los que no saben, la vi primero en un cine que no se veía nada. Sí. O sea, realmente se veía gris. Pero bueno, pues pobre, hashtag. Cines del conurbano. Cines del conurbano. Aparte, una lástima porque es un cine que no es de un shopping. Es un cine que es un cine. Entonces, peor, más lástima te da, ¿viste?
Pero bueno, nada, la fui a ver y la verdad es que ahora me encantó porque realmente, claro, o sea, a ver, vos ya veías el tráiler y de repente ves unos colores, se nota que va a haber un disfrute de, bueno, vas a tener que ver unos planos largos andando en auto a toda velocidad, ¿viste? Y en el tráiler obviamente disfrutaba todo eso, pero cuando fui a verlo en el cine lo pude esta vez disfrutar mucho más porque realmente veía todos los colores y es divertida, ¿viste? La película. Tiene esa cosa que más allá de que obviamente los personajes, sobre todo el de DiCaprio, está pasando por un momento del orto. Es muy divertida, ¿viste? Es todo el tiempo muy carismática la película, muy tierna, muy... la verdad que me encantó. Sí, es verdad que por ahí me pasó que la primera vez que la vi, que encima la vi en un lugar horrible, que igual era consciente de que no iba a poder sacar algo, digamos, crítico. Sí. No me había parecido la mejor. Sí, quizás me había parecido... Sí, es verdad que creo que técnicamente es zarpada la película. O sea, la película, la cámara se divierte en todo momento, ¿viste? Es como que... Sí, sí, sí. Es claro. Una tras otra. Y aparte es un deleite. Claro, y aparte que es esto que vos decías, ¿no? Es más cuesta arriba. Y también creo que para que te guste tenés que haber visto todas las películas de Tarantino porque entendés ahí... su entrega y su amor hacia el cine, ¿no? Como que ahí realmente te das cuenta de eso, de esa sensibilidad y bueno, la relación que tienen ellos dos es súper tierna, aparte es la combinación perfecta, ellos dos para mí, sí, claro. Brad Pitt y DiCaprio, la verdad que la disfruté un montón más, sí, pues, pero incluso creo que la vería una vez más todavía. Sí, para tener es para ver, yo la vi 4 veces en el cine y ahora parece que este juego ya sale definitivamente de cartelera. Mañana, así que voy a intentar meter un visionado más. El último que tenía, el cuarto fue el peor porque fui también a un cine que entre todo está en Capital y es un cine cheto que es el Arte Multiplex y me pasó lo mismo, que me metieron en una sala donde el proyector estaba cagado a palo, ¿viste? Entonces se veía oscuro. Como te comentaba justo antes de grabar, por ejemplo, la escena que si bien es oscura al final cuando pasa todo lo que pasa, por las dudas de que alguien lo haya visto, no se veía nada otro cine. Entonces, claro, no disfrutás nada. En cambio, acá encima, yo le contaba recién, te contaba a vos, Peter, antes de empezar, de que éramos 5 o 6 y yo la he ido a ver con mi viejo. Y toda la gente que estaba era más o menos vieja, ¿viste? Para arriba de los 50, 60. Y fue genial porque se cagaban de la risa, ¿viste? Porque, claro, de repente veían todas sus referencias televisivas y de películas que quizás no eran cinéfilos, pero, ¿viste? Era conectaban como, de alguna conectaban manera. Y te daba una ternura, ¿viste? Porque la película es tierna también, aparte. Así que bueno, bien. Bueno, qué bueno. He visto más qué que bueno. Qué bueno. Che, un temita y regresamos, ¿les parece? Bueno.
Bueno, y acá estamos de regreso. Antes de empezar a hablar de la película del Joker, que vamos a estar haciendo una reseña, los que lo hemos visto sin spoilers, sin profundizar demasiado, porque probablemente cuando salga este programa mucha gente no lo habrá visto todavía, o la estará por ver en estos días. Vamos a responder primero un par de preguntas. Siempre invitamos a la gente que deje en este momento, vos estás escuchando el programa, poné pausa y dejanos unas preguntas en los comentarios de YouTube, o por la mandás por las redes sociales, por donde sea. Recuerden, pueden escuchar por YouTube y por Spotify. Ahí busca Nerd Profile si nos van a encontrar. También van a encontrar una playlist, porque está Nerd Profile el podcast y está Nerd Profile la playlist, que es donde ponemos toda la musiquita, los temitas ahí para que escuchar en la calle, donde sea. Nuestra amiga Ariana pregunta: ¿con qué figura del mundo del cine se cagarían a trompadas? Qué buena pregunta. Estas son las preguntas. Muy bueno. Uy, la tengo que pensar. ¿A quién le pegas, Lila? No, para yo primero no. ¿No, Peter? ¿A quién lo cagaría piñas? ¿A quién lo cagaría piñas? ¿A quién? Es difícil. A uno que tenga cara de boludo. Personajes, directores. Todos juntos, todo que junto. Bueno, que una vez pensé en uno cagar la piña, pero la película era mala. Esta película de terror súper conocida. Alguien me va a matar ahora. Pero ni a cara piña. A John Carpenter. No, boludo. ¿Cómo se llama? Y esta que es toda grabada con una cámara fija a la noche. El de Rec, Activa paranormal. Bueno, sí. el novio de la mina, que todo el tiempo está jodiendo con la cámara, que sí. Sigue filmando, que aparece en fantasma y el tipo sigue dándole el pedal el para adelante, no, el típico no boludo de la película, nada, ¿viste? Ajá. Bueno, ese tipo, cuando, más allá de que la película no me gustó, lo quería cagar a trompadas toda la película. Digo, yo tengo un novio así, pero. Claro. ¿Sabes qué? Aparezco yo en la película y le rompo la cabeza, o sea. A mí me gustaría que me pegue una piña Rocky. Eso sería. ¿Sabés que mataba? ¿Sabés que me cago trompadas una vez? Rocky. Eso sería lindo. ¿Vos, Peter, qué decís? Y no sé, todos los personajes de la película Wes Anderson, no sé. Yo pensé que era dura y. Sí. Ahora eso tiene cara de gil, es como lo cagamos a bife. Lo cagamos a bife. Nuestro amigo el Pepo pregunta: ¿sale una peli nueva? Y tienen una opinión que es diametralmente opuesta a la de alguna persona que ustedes respeten. Sí. ¿Qué hacen? La debatiría, la pondría en juego y vería qué es lo que pienso yo y qué piensa el otro, y en algún momento, no sé. Claro, yo voy a ver una película, a mí me gustó mucho y a vos la odiaste, Peter, ¿qué hacemos? Ha pasado. Y debatir. Lo más sano es debatir, sacar los ojos de lado. Seguramente ¿sabes? Lo que me diga la persona que esté, en este caso Harry, seguramente la vea, la volveré a ver y va, mira, tiene razón. Depende del tono del debate también, porque sí, hay un debate que es como el de versus, que sería tipo, tenés a Tarantino. Y después tenés el debate, que yo sí, yo por más de que admirara mucho a la persona, creo que trataría de dar mi opinión, pero sí también respetando un poco, porque si no está reflashado, no se la voy a rebajar un poco, ¿no? Y no se justifica una piña, si no. No, jamás. Si es tribunera, sí. Las ideas se combaten con ideas. Sí. Si es tribunera, sí, nos vamos a piña. Está bien. A mí no me gusta discutir mucho de cine. O sea, me gusta discutir con ustedes, con gente que son amigos, pero no me gusta discutir. O sea, una cosa que me han enseñado, que puede sonar un poco agrandado, pero créanme que no lo digo desde un lugar agrandado, que es que en realidad hay mucho boludo suelto. Entonces, yo cuando voy a charlar con alguien que esté como que sepa más que yo. ¿Entendés lo que decís? No me voy a. ¿Algún boludo? ¿Qué voy a decir? Dice, anda a ver, si no lo viste. No que sepa más que vos, pero sino que sepas que la persona no está hablando por hablar, porque claro. Si es todo subjetivo lo que está diciendo, dice, no, a mí no me gustó, pero no te está explicando un carajo por qué, o te da algún argumento re boludo, no tiene sentido discutir. Que te dé un argumento presentable, que vos digas, bueno, da para debatir. Tal porque cual, de última sí. Vos, desde tu lugar, le podés hacer ver si la persona es piola y es abierta, y qué sé yo que. Bueno, nosotros cuando grabamos con las pibas Final Girls, hay un montón de cosas que por ahí yo no compartía, pero ellos estaban tan seguras y me daban argumentos y estaban tan. Tener una mirada tan fija hacia el cine porque les encanta y sí, más vale, te voy a bancar y voy a llegar a un acuerdo. Bueno, pero si viene un flaco y me dice Brian De Palma es un director de mierda, yo una piña le pego. Así. Con la mano abierta. En el cuello, tipo el Duki. Claro. Vi el video del Duki el otro día, es increíble. Sí, es baja, cabrón. Aparte es como que arranca muy de arriba y después cada video que viene después va bajando hasta que termina, no, estoy acá con mi familia y filo. Pero y un día cuando te cruces te voy a dar un sopapo por el cuello. El Duki con un casquito tipo Minecraft como que estaba ahí en la casa. Nuestro amigo el señor Tomás Agustín nos pregunta: ¿probaron la manados de uva?
No. 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 Quiero seguir vivo. Sinceramente no. Quiero seguir vivo. Probé la Manaos nada más y hace como un año. Mirá, ya. Yo, ¿sabes que nunca probé la Manaos? No, yo tomé con vino, la... tomé la de coca con vino una vez y estoy vivo, pero la de uva. Me acuerdo que estaba el mito de la Manaos es como la coca porque la hizo alguien que salió de coca y que tenía la receta, no sé, se corría ese mito por lo claro, menos. Claro. Y era como, no, la Manaos es... Igual yo la probé una vez y no era mala. No, no era mala. Yo tomé con vino y zafaba. De hecho, me pareció mejor que por ahí, no sé, otras marcas. Una que Córdoba. Tienen, claro. Claro, claro. Una Trompis. La Seco. La Seco. Trompis, ni la gruesa. No. Trompis. Pero me encanta el marketing que manejan los increíble. Muchachos de Manaos. Me encanta, sí. Son unos genios del marketing. Porque esto lo de la Manaos de uva, y aparte la otra vez un amigo me decía, no, pero parece que únicamente se consigue en el conurbano. Es como que construye un mito, no hay que ir al conurbano para comprar la Manaos de uva. Y bueno, ahí está, la próxima. Es como esa cosa popular, ¿viste? El vamos, sí, Manaos. La próxima te traemos del sur la Manaos de uva. Claro. Si claro. Sobrevivimos, lo contaremos. La Pinky, había una gaseosa Pinky, ¿no? La Pinky. La típica. Tienen que sacar una que sea con alcohol. Si los chabones de Manaos sacan una que sacan sea. Sacan un Fernandito, pero sí. Claro, exactamente, algo así. Porque viste que no hay nada que sea, como no hay ninguna bebida. Es que no flashean, que... viste, es alto, tipo, claro. Por eso tienen que apuntar a eso para mí. Y vaya y con la de uva, te tiran, ¿no? Sí, como sí. Falso vino. Falso pero viste que hay todo, hay como muchos memes de que te pega la Manaos de uva, como que está el meme de Bar, viste, cuando toma la malteada esa con Milhouse, o se quedan re locos, bueno, es como que te pasa eso con la Manaos de uva. Incluso vi la otra vez en Instagram. Tipo el capítulo de los Simpsons cuando Homero saca sí. toda la marihuana de los hippies sí. y se a hacer los jugos para compensarlos. Exactamente. Y la otra vez veía en Instagram un chabón que se quejaba porque decía, loco, me tomé una Manaos de uva y todavía no me pegó. Pero claro, tendría que sacar un escabio. Porque no hay un escabio, porque hay muchos escabios. Si tenés el escabio que es más barato, el Fernandito y todo eso, que es muy grasa, el termidón, no sé, es muy, muy cabeza. Y después ya tenés otros que empiezan a coquetear más ya con los chetos, tipo los vinitos, el New Age, el New Age. Claro, todo. Tendría que haber el intermedio, sí. Uno que sea tipo meme, uno que, claro. Que esté bueno para sacar la foto y subirlo. Tienen que hacer eso. Más, tienen que hacer eso. Sí, de hecho, sí. Si explotaran eso en forma de meme, digamos, para sí. Generar como esa imagen. Lo van a hacer, en la adolescencia había gente que pensaba que el speed pegaba, tipo, y había gente que por ahí adolescente tomaba speed y decía, oh, me re pegó, pero viste, medio meto placeo, porque claro. ¿Qué te va a pegar un speed? O sea, no, pero te tomás 5 y quedás un toquecito. Sí, pero, bueno, queda el cabio. Claro, sí. Claro. Sí. Claro. Quedás retila claro. Como un... Qué bueno el speed, aquí tomamos un speed, ahora bueno, una lata cada uno. Che, empezando a hablar de la película del Joker, sí. La fuimos a ver el otro día, como dijimos acá, ayer la vimos, ¿no? Ayer fue. La vimos. La función privada, agradecemos a la gente de Warner y eso. Bueno, a ustedes les gustó un poco más que a mí, así que pueden arrancar hablando ustedes, ¿no? Lila, bueno, Mati. No sé, ¿querés arrancar vos? Yo debo decir que me gustó bastante, o sea, para mí fue bastante sólida. Uh-huh. Creo que lo que más destaco de la película para mí fue todo el tema de la psiquis y cómo fue tratado el tema de salud mental. Me pareció que fue muy interesante eso y que... el conflicto interno del personaje como que se destacó mucho más, o sea, haciendo que el conflicto externo sea más sencillo, sí. Hizo que se destaque mucho más el conflicto interno del personaje. Ni hablar de que Joaquín Phoenix uh-huh. hizo terrible papel, interpretó como nunca, y eso para mí obviamente le sube mucho puntaje, pero a mí me gustó mucho eso, particularmente. Casi que no sé, no se me ocurren tantas críticas para hacerle, creo que... Salí satisfecho yo. Uh-huh, ¿te gustó? Claro. Sí. Sí, yo salí pero... abombada un poco. Un poquito larga, a mí se me hizo sí, un poquito larga. A mí se me hizo un poquito larga, por ahí con menos tiempo hubiese estado bien. Sí me pareció que el arte de la película estaba muy acorde a la historia, uh-huh. Me parece que le daba incluso a la actuación de él como más brillo, ¿no? Porque ya desde el tráiler era atractivo eso. Él me parece que actúa muy bien, o sea, se llevó la película, de hecho es lo que más disfrutás de la película cuando es la él, ves, es él. Sí. Y estos conflictos que él dice que por ahí son más chiquitos que plantea la película, creo que eso fue lo que por ahí más a mí en particularmente me la bajó, pero porque sentí que los tocó como muy por arriba superficialmente. Y quizás un tema que justamente es tan polémico, ¿no? Como esto que la gente salga a la calle y bla, bla, bla. La parte Watchmen así de claro, la revolución, ¿no? Bebé de venganza. Claro, como que sí. Quedó en segundo plano y como muy superficial. Y por ahí quizás no era tan necesario. Igual sí me gustó esa idea, digamos. Pero no me gustó cómo la desarrollaron por ahí. Mm.
sí me parece que es una buena película. Obviamente para una película de superhéroes o antihéroes es muy buena en comparación. Pasa que no es una película de superhéroes. No, no, obviamente. No, claro. Si van a esperar a ir a ver eso, olvídense porque casi acción no hay. Sí. Es más sobre la psicología de él, digamos, ¿no? Que eso está espectacular. Después lo que me pasó es que también, bueno, sin spoiler, pero sobre llegando al final me parecieron algunas sobreexplicaciones un poco innecesarias. Y después en general sí, me pareció una buena película, pero creo que cuando pasa el tiempo no la van a ver como la película que todos están diciendo ahora, ¿no? Como que es una obra maestra. Que fue lo que dijo Joaquín Phoenix en cuando fue la conferencia de prensa en Venecia, que ganó el incomprensible eso, la verdad que haya ganado el León de Oro, ¿no? Está buena la peli, pero no me parece que sea para darle el León de Oro de Venecia. Que en la conferencia de prensa, un periodista le preguntó, ¿crees que es una obra maestra? Y él dijo, bueno, ahora qué pasa dentro de 20 años, maestro, ¿viste? No vamos a estar diciendo obra maestra. Y a mí me parece que dentro de unos meses no se acuerda nadie. Pero, a ver, para mí la peli está buena. O sea, dentro de las pelis de superhéroes, si la tomamos como una película de superhéroes, probablemente sea la mejor película de superhéroes alguna vez hecha, porque está muy por encima de todo lo de Marvel y todo lo de Escuadrón Suicida y Batman vs. Superman. Está muy por encima de todo eso. Ojo, sí es verdad que si alguien está esperando como acción y un poco más de lo que es Marvel y todo, no. Sí, no, ¿cómo las pones con las de Nolan, por ejemplo? Con las de Larner. Por encima de las de Nolan, sí. Pasa que es mucho más humana, es como el trasfondo de la persona humana del Joker, como todos esos orígenes que no están apoyados por ahí en los cómics y esas cosas. Podría no ser una película de Joker también. Es como muy independiente. Eso es lo que más me hizo ruido, boludo. Claro, lo digo, ¿por qué el Joker? ¿Por qué utilizaron la marca el Joker? Podría ser una película, es como absurdo. La parte cuando empiezan a relacionarlo con Thomas Wayne y bueno, todo yo eso, le iba a decir, pues no sabía si eso era contado. Me pareció es un pequeño spoiler. Bueno, pará, eso te iba a decir. Se ve en el trailer. Lo que más me molestó de la película es el tema de todo el tema de Bruce. ¿Viste? Sí. Que todo el tema de que te empiezan ya a mechar cosas para hacer otras pelis. Y eso me la bajó un poco. Ni hubiese puesto yo a Thomas Wayne. Bueno, ni yo nada. Todo eso lo sacaba, hacía más hincapié en lo social, que le faltó, y cerraba justita para mí. Obvio, yo no soy nadie, ¿no? Aclaro. Entendí. Sí. No, perdón, habla. Sí. Entendí, viste, también por qué pusieron a Martin Scorsese como productor ejecutivo. A ver, productor ejecutivo es. O sea, un tipo que va a cobrar guita y que no se sabe bien qué carajo hace. O sea, no es un productor artístico, está laburando. Sí, ahí depende pensando. Más de la persona. El productor, el ejecutivo firma con sellos, boludo, y manda mails, un par de cosas y ya está. Después cobra guita. Porque, entendí, dije, claro, la película, ellos le dieron el rol de productor ejecutivo a Scorsese porque la película es como una especie de robo muy descarado, muy explícito, al rey de la comedia, mashapeándolo un poco, mezclándolo un poco con Taxi Driver. Sí, entonces, de hecho creo que el mismo director lo dio a entender en algunas claro, y por eso, porque ellos digo, vamos a darle guita a Scorsese, porque si no Scorsese nos va a meter un juicio. Obvio, o sea, ellos no ponían a Scorsese como productor. ¿Puedes que tanto a ese punto podían hacerlo? Sí, obvio. Scorsese te metía un juicio porque es un robo descarado al rey de la comedia. Yo no sé la interna tipo de relaciones Scorsese con Todd Phillips, si habrá... Se deben llevar bien, obvio, y acá digo, bueno, mirá, boludo... Porque por ahí hubo un acuerdo ahí mutuo de, mirá, sí... Claro. Pero de hecho el arte de la película está muy bueno porque es Taxi Driver cuando la ve... Claro, pero digo, ellos no podían hacerse los boludos de no poner a Scorsese en algún lado, porque era muy explícito el robo. Robo, entre comillas, ¿se entiende? Que es como una especie de reinterpretación y todo eso. Pero bueno, mi problema más grande con la película es que tiene que ver con cosas de estructura, más que nada de guión, y acá me parece que podemos empezar a hablar del Rey de la Comedia, que es la película que vos has traído preparada para hoy. Si querés contar, Peter, de qué se trata el Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia es una película que interpela mucho a las personas públicas y que tienen cierta fama. Los dos personajes principales es Robert De Niro, que hace de Rupert Pupkins. Y que pronuncia mal el apellido. Hasta yo lo pronuncio mal. Y a Jerry Seinfeld, algo así, ¿no es? Jerry Langford. Jerry Lewis, bueno, en la película. De hecho está De Niro. Mal, claro. De Niro hace del papel que hace Jerry Lewis en el Rey de la Comedia. Sí. Bueno, es un el personaje de Robert De Niro quiere trascender a la fama de cierta manera, de una manera normal, que es yendo a la oficina dándole el material, y el chabón está totalmente loco, onda. No, es como un loco bueno, podríamos decir. Es un loco bueno, es un pesado. Un pesado. Mira, vos tenés un programa de televisión que luego veo un 40 puntos de rating y no me dejás ir, pero vos no sos nadie. No, pero yo soy muy bueno. No, vos sos malísimo. Y es como que se vuelve re denso el chabón. Lo que tiene es como que nunca le dan la oportunidad para decir, bueno, sos horrible o sos buenísimo. Y el chabón entra como en un círculo. Lo que es muy interesante de la película también del personaje de Robert De Niro es que él
La primera escena es como la celebridad saliendo y toda la gente acosándolo de una manera zarpada, y él es como, no, yo no soy como ellos, y termina siendo como ellos de una forma descarada. Él es re cholulo, es re contra, tiene el cuaderno con todas las firmas de todo el mundo. Y nada, la película explora todo esto del acoso a la celebridad, de qué espacio hay para las personas que no son talentosas o están locos, claro. Y recorre todo eso todo el tiempo. Hasta hay una parte que creo que es una de las mejores, que vemos a la celebridad caminando por la calle y saluda una vieja y dice, no, no puedo, ojalá te muera de cáncer, anda. Sí, sí, sí. Recorre todo eso la película y tiene un tercer acto hermoso, creo que es lo mejor que tiene. A mí, comparándola con la del Joker, lo que yo les comentaba ayer cuando salimos de verla, es que El Rey de la Comedia, como muchas películas de Scorsese, por ejemplo Taxi Driver y After Hours, que es un poco esa trilogía de Nueva York, 70s, 80s, medio turbia, que es la de Nueva York, digamos, que acá Ciudad Gótica en la película del Joker es Nueva York de los 70, ¿no? Es como igual. Es como en la actualidad, pero viste que tienen teles de tubo viejas, es como que nunca se es sabe. Es como en medio de los 80 para mí. Sí. Está bien. Lo que pasa es que tiene música en medio de los 30, entonces te marea. Y El Rey de la Comedia, al igual que After Hours, es una película que va de menos a más, porque tal es como cual. Que cada escena que va a suceder después se va más al carajo que la escena que vino antes. Es que el chaval arranca siendo un loco bueno y se va volviendo más turbio. Cuando vemos al personaje de ella, que son amigos en realidad, que son conocidos, o una groupie. Una groupie, que la primera escena la vemos adentro del auto y es como que él ahí conecta con él. Claro. Y se van descubriendo los dos personajes, como que se le van desprendiendo capas y vas viendo que están re locos. Exactamente, y vamos a hacer un pequeño spoiler del Rey de la Comedia. Digamos, se va yendo más al carajo, el chabón lo va a buscar a la oficina a Jerry Lewis. No, vengo a ver a Jerry Langford. Sí, ¿quién es usted? Pumpkin. No, pero usted no tiene cita. Bueno, pero voy a esperar. No, señor, pero usted no puede esperar. Lo que tiene que la primera escena, Jerry le dice, venite, deja tu coso, pero es como para deshacerse. Para sacárselo encima, Igual yo cuando está viendo es como que entras, mirá. Es como, en el principio con De Niro tenés como una afinidad grosa. Sí, bueno, va a ir y vos hasta que él no sabes si lo va a atender o no. Claro. Juega mucho con eso. Y también que vemos como él piensa que van a hacer que él se ve en la oficina. Él es un esquizofrénico que se imagina cosas, igual que el Joker en esta película, que también se imagina cosas. Es verdad que el Joker me parece que en esta película, al menos, es como que nunca llega a simpatizar completamente con él. Al principio, porque obviamente es como lo que dicen en el trailer. Pero con De Niro tampoco. Que es super marginal. Nosotros lo queremos porque De Niro, pero no sé si simpatizás realmente. Sí. Aparte De Niro tarde. Creo que comparándolo con Travis en Taxi Driver, con Taxi Driver al primer momento es como, bueno, este chabón está demente. Claro. Acá aparte es muy raro, porque querés intentar, porque ya estás acostumbrado con ese chip, y como que, viste, te sentís raro. Con Travis creo que es más directo. Yo con el Rey conmigo, es un loco lindo, ¿viste? Pero bueno, el Rey de la Comedia, el chabón arranca llamando por teléfono primero, llama a la oficina 10.000 millones de veces. Después, el siguiente paso, porque se empieza a ir a la mierda, chavo. Después, cuando no le atienden el teléfono, lo va a buscar a la oficina. Después, cuando no le dan bola a la oficina, va y se instala en la puerta del edificio. No, y después lo empieza a seguir por la calle. Y después, en el tercer acto, saca un fierro y le pone el revólver en la cabeza a Jerry Lewis. Y le dice, me llevas a tu programa. Cuando van a la casa de verano con la mina, esa parte. Claro. Y lo que pasa con el Joker es que quiere hacer lo mismo, pero a mí falla, porque la película va como de menos a más, y al final del primer acto hay una parte que es en un tren, que no vamos a decir porque no vamos a spoilear, pero que se ve un poco en el trailer, que hay unos chabones que lo cagan a trompadas, y él se manda una grosa ahí. Y entonces yo digo, qué bueno que sucedió esto ahora al final del primer acto, porque todavía nos queda, viste que el tráiler muestra mucho a la película, así le decíamos la vez pasada, vemos el tráiler y viste la película entera. Entonces yo digo, acá nos engañaron, porque en realidad es como que ahora viene lo que no vimos en el tráiler. Y no, porque la película retrocede casilleros. Es como que el chabón caga tiro a unos tipos y después vuelve a los temas familiares, a los problemas de cosas, no sé qué. Pero boludo, es el Joker, amigo. Tenés que ir para arriba, no para abajo. Sí, que eso no quiere decir que salga y haga un quilombo monumental, pero sí tiene que ver con pequeños gestos, vos lo podés dar a entender con volver, digamos, a la misma sobreexplicación que viniste sobreexplica lo mismo. El segundo acto es lo mismo que el primer acto, pero extendido, chicloso, largo, no sé qué. Sí, obviamente se hace un poco disfrutable porque él actúa muy bien. Eso es innegable y creo que eso pueden esgrimar a algunos que piensen que es muy buena. Pero sí, quizás es eso. Es como que esperás eso mismo, ¿no? No que estalle, ¿crees pero... que por ahí la turbidez del chabón tendría que haber ido incrementando a partir de ese acto? Sí. Creo que no, yo no llego a ver realmente a un Joker. O sea, en el tercer acto pasan un par de cosas que están buenas, pero que para esto se podrían haber ido mucho más al carajo y hubiese sido mejor.
¿viste? Él está espectacular, sí. Obviamente. Lo de Joaquín Phoenix es hoy por hoy probablemente el mejor actor del mundo. No sé, me cuesta encontrar. Igual, ojo, hay algo que es real: es que como te muestran todo eso de Bruce, que está muy peque y toda la bola, quizás es como que la idea que tienen, ¿no? Es como mostrarte. Es que hay una idea. El primer Joker, ¿viste? Como el primer indicio mucho antes de ser lo que conocemos como Joker comercial. Por ahí es como que, no sé, por ahí si la siguen, por ahí flashean, tipo, no sé, en la segunda, hacerte ya. Sí, Todd Phillips ya dijo que quería hacer el Joker 2, así que eso. Por ahí flashea hacer la historia muy lentamente, digamos, también. De cómo fue el proceso. Sí, yo tal vez todo eso lo tomé como, o sea, lo justifiqué por el lado de como, a mí me gustó mucho el enfoque que hicieron en la salud mental, y me parece que justamente el tema de salud mental es como medio complejo y como que por ahí uno tiende a pensar de que puede ser de una forma, y por ahí, viste, la cabeza es muy compleja en cada una. Se me hace como que fue más personal en ese sentido. Sí, tiene esos momentos como de complejidad. Como que hubo más una exploración interior del personaje, la psique. A mí eso me gustó que mucho. Que puede variar, sí, incluso, sí, sí. Tanto sea más turbio como puede entrometerse más en temas personales, en otras cosas. O sea, lo justifiqué por ese lado. Yo no digo que sea mala la película. Para mí la película es buena. Hubo cosas que me gustaron mucho, sobre todo la actuación de él, que la actuación de él está por encima del guión, está por encima de la fotografía, de la puesta en escena, del arte. O sea, es él, es la película de él. Y me parece que estas cosas están muy buenas. Me gustó como que en realidad no hay una sola respuesta. Porque vos decís el tema de la salud mental, de que el chabón es discapacitado, que el chabón tiene una enfermedad, una esquizofrenia, no sé qué, él tiene el síndrome este de Tourette, que no puede controlar la risa, no sé qué, y que obviamente el Estado no le da la ayuda médica que debería darle a una persona en esas condiciones. Claro, bueno, toda esa parte está bárbara. Está muy bien explicado. Los quilombos de laburo, el quilombo de la madre que está enferma, la vida conflictuada, y como que. No es que la película te dice él se vuelve loco por esto, es un juntadero de cosas que no lo justifica y claro. Eso está bueno también, no lo romantiza. Es como la sociedad en general, porque es por donde pasa todos los problemas, es justamente lo que eso. Pasa que por para es? Mí, esto es lo que me pasó, por querer dejar las pistas para las secuelas, perdieron tiempo en seguir por el lado social. Porque ya estaba como en ese medio de esto, no le dan bola, va el psicólogo y ni lo escucha, ¿entendés? Entonces, por ahí mostrar un poquito más para allá hubiese estado bien. Pero en cambio de eso, como que quisieron echar otras cosas para y empezar a meter para las secuelas, ¿viste? La parte del estallido social me parece que es bastante absurda. Porque sí, no aporta mucho. Bueno, pero es absurda porque para mí. Y se siente forzado, sí. Claro, es que porque está forzada, ¿me entendés? Quizás si lo hubiesen profundizado de una manera más tranquila y progresiva y como con una justificación más real. Porque para mí es eso, fue como medio careta como lo puso. Sí, eso fue lo que me pasó. Y eso me dañó un toque porque venís con una actuación muy buena del tipo, ¿viste? Como una interpretación zarpada, o sea, podría. Yo creo que también tenemos la vara muy alta porque realmente. Sí. Parecía que iba a estar lo mismo que te pasó a vos, me pasó a mitad de la película, ¿viste? Yo dije, bueno, al final nos engañaron, ¿viste? Sí, es como una peli medio de esa, qué sé yo, está buena verla, pero que si vos te tenés que levantar, estás viendo donde tocás en tu casa y tenés que levantar a ir a prepararte un café, no pongas pausa, o sea, dejala corriendo y te vas y capaz estás 10 minutos en la cocina y después volvés y la seguís viendo, o sea, no. A nivel puesta, si tanto, porque sí, como te estás metiendo en la psique de él, para mí al revés, tenés que estar como más ahí. Sí es verdad que por ahí. Y pero es medio repetitiva, sí, es como si ya entendí. Bueno, sí, pero más de la mitad para adelante levántate y no mires. No, lo de la puesta es otra cosa. Que la película está filmada linda, digamos, los planos, pero es como que ya diferenciamos siempre la diferencia entre paisajismo y puesta en escena verdadera. Es como que la película tiene buena dirección de arte, se ve lindo, la fotografía, todo, pero en realidad la puesta en escena no está puesta en función de la narración. Es como que está ahí mostrando las cosas. Vos ves El Rey de la Comedia y tenés unas ideas visuales increíbles, ideas de montaje increíbles. Y además siendo que El Rey de la Comedia es una película que tampoco es que es una locura, sino que es fina, sino que... por ahí escenas de planos y contraplanos o escenas pequeñas, da una vuelta. Pero la parte cuando él se pone a hablar así enfrente, que hay una foto gigante que le está conociendo, es increíble, es verdad. Y que la cámara se empieza a alejar. La vida. Sí. Es verdad. No, lo que sí es real es que, bueno, también hay que tener en cuenta que viniendo de este director que tenía unas películas antes que eran medio de mierda, hay que decirlo, la verdad que va re bien. Claro. Podría haber sido mucho peor. De hecho, lograron que nos atrajeran con un tráiler, que, bueno, eso lo logran mucho, ¿no? Porque... Claro. Pero bueno, el otro día un pibe de 15 años me decía que me dice, a mí me
me gustó muchísimo la película, me encantó, me parece que es como arriesgada, que hace algo que nunca se vio. Yo, sí, no se vio porque vos tenés 15 años, pendejo de mierda. Bueno, no sé si lo de pendejo de mierda, pero sí. Te voy a pegar con los DVD, los Blu-ray de Scorsese en la cara, ¿viste? Como, no, bueno, pero, sí. Eso es súper normal. Es como que viste algo un poco diferente cuando sos chico y ahí empezás en esa búsqueda, me parece, ¿no? Por ahí a él le tocó justo el Joker. Sí, sí, sí. Nosotros nos habrá tocado, no sé, otro. Taxi Driver. A mí, de hecho, me pasó cuando ya era más grande con El Cisne Negro, que la fui a ver al cine, que... Por ejemplo, para mí fue un antes y un después, pero porque yo nunca había visto una película en ese momento actual que me volara la cabeza. Por ejemplo, ya había visto, no sé, de Tarantino, un montón, pero siempre eran películas viejas, ¿viste? Sí, también algo interesante que pasa. Y de con ahí te abre otras cosas también, sí. Que empezás a hacer búsquedas de películas actuales, cosas que por ahí todo el mundo no hace, ¿viste? Porque la cartelera es igual a Aronofsky, es Aronofsky, yo lo, me parece. Sí. Bastante. Sí, 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 pero creo que lo interesante. De hecho, para mí es una re película y es una de mis películas favoritas. Pero lo que voy es que me abrió más el tema de empezar a buscar y a estar informado de lo que sale, porque sí. No te enterás. Esa película, con suerte, era buenísima y estaba en los cines y estaba en esas cinco que eran únicas. Sí. ¿Cómo decías, Mati? Perdón. No, me parece interesante por ahí eso, que si hacemos una diferenciación por ahí entre películas tipo más contemporáneas, actuales. Y no sé, dividiéndolas con 2000 para atrás, por poner un ejemplo, lo que pasa es que cuando una película actual, contemporánea, es bien lograda y tiene buena originalidad con respecto a un montón de cosas, te pasa que te vuela mucho más la cabeza también por el avance tecnológico, porque obviamente hay un montón de cosas que te permiten un montón más de flexibilidad. Entonces, por ahí, cuando ves una buena película contemporánea, te pasa que decís, no sé, te pega más también por tu contexto, por tu generación. Claro, claro. Y aparte por un montón de cuestiones tecnológicas que por ahí antes, está bien, podías emplear un montón de técnicas, pero hay cosas que van avanzando y te permiten más el lenguaje, te permiten ampliar ese lenguaje, esa expresividad. Sí, es relativo igual, pero sí creo que crea un hype. Como esa cosa de estás en la hora, dirigiste el estreno, eso también hay que ser prudente. También. No, obvio, el otro día estaba viendo Kevin Smith, yo veo todos los videos que sube Kevin Smith porque él está con el podcast que hace Fatman, no, ahora se llama Batman Beyond, que lo hace con el negro, con Mark Bernardin, que es un cabo, para mí es el mejor podcast que hay lejos en todo el mundo, porque Kevin Smith es un genio, es un gran director y encima... quizás incluso hace mejores podcasts que eje películas. nada, mentira, tiene películas inmensas. Pero bueno, él contó que después del ataque al corazón que tuvo, que le hicieron la cirugía y que adelgazó, él era muy gordo, era un obeso importante, y ahora está flaquito. Se hizo vegano, la hija Harley Quinn Smith es vegana, y él se empezó a sumar a toda la movida del veganismo, no sé qué, y que lo invitaron a una cosa en Hollywood, un evento muy careta así de para juntar fondos del veganismo, y que muchos actores y músicos, creo que estaba... no sé si estaba Rob Zombie, muchos que son tipo veganos y que van a ese tipo de movidas, y él fue ahí por primera vez a una movida vegana y lo sentaron al lado de Joaquín Phoenix, ¿no? Que también es vegano. Y que él estuvo como hinchándole los huevos a Joaquín Phoenix, tipo diciéndole, quiero hablar con vos, vayamos afuera a fumar un pucho y hablar, y que Joaquín Phoenix estaba tipo con otra gente hablando, y dice, bueno, pará, friki de mierda, calmate un poco. Me estoy comiendo un seitán, calmate. Claro. Y que después de un momento le toca el hombro a Joaquín Phoenix y le dice, vamos afuera a hablar. Y que estuvieron hablando más o menos 20 minutos y que Kevin Smith, re pesado, Kevin Smith decía, ni siquiera había visto el Joker todavía, y le dice, contame qué onda la película, contame. A ver, medio denso igual que Kevin Smith. Le podés hablar de Paul Thomas Anderson, le podés hablar de cosas. Hay que lidiar con eso. Y lo que le dijo Joaquín Phoenix es... mira la película, le dijo, mírala, anda y mírala, no te... ¿qué quiere que te diga? Claro, dice, aparte, tipo, antes de emocionarte, anda y... Kevin Smith, de última, qué sé yo, la podés ver la película. Claro, y como buena onda. Y después se pusieron a hablar de otras cosas, del hermano, ¿no? De River Phoenix, que murió y todo eso. Pero como que mismo Joaquín Phoenix está en una de no se crea, no se la coman entera, muchachos. Claro. O sea, no se la coman mal. El personaje que hace él me hizo acordar mucho el personaje de The Master, la película de Paul Thomas Anderson, que está todo flaco, así que hace de psicópata, ¿no? Y que para mí The Master está mucho mejor porque obviamente está volando Paul Thomas Dios contra Todd Phillips, ¿no? Pero si bien él está súper bien en esta película, me parece que la película es como que todo el tiempo en todas las escenas está como tenemos a Joaquín Phoenix, vamos a sacarle todo el 100%. Y Paul Thomas lo hace de otra manera distinta, es como que el chabón hay escenas que se las roba y hay otras escenas que él está directamente, ¿viste? No está como diciendo mirá, tenemos al mejor actor del mundo. Lo hace invisible. En un momento es muy visible porque tiene escenas espectaculares, ¿no? Pero para mí está muy por encima en esas películas, que yo mismo en Inherent Vice, es muy bueno. Así que eso, después Peter, ¿la vas a ir a ver al Joker? Sí, la voy a verla. ¿Tenés ganas de ir a verla? Sí, tengo ganas de ir a verla. Bueno, después la comentaremos de nuevo cuando vos la hayas visto, ¿te parece? De una. Qué bueno. Más arriesgadamente, con más armadura. Sí. Al final los padres de Bruce Wayne mueren. Un temita y volvemos.
acá estamos de regreso. Tercer bloque, ¿no? Estamos tercer bloque. Vamos a hablar un poquito de películas de terror. Tenemos para hablar de Midsommar, la nueva película de Ari Aster. Pero antes de meternos con Midsommar, quiero comentar una película que vi también hace un par de días que, te acuerdas, Peter, había mucho que teníamos ganas de ir a verla y al final nos fuimos, pero ya está para bajar. Que es la nueva película de Chucky. Child's Play, ¿no? El juego de niños, que así es como realmente se llama esta saga, que acá la conocemos como la saga de Chucky o el muñeco diabólico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te puedo decir? Es un reboot, ¿no? Es como ya no continúa tipo lo que había salido, la verdad que había sido la novia de Chucky, el hijo de Chucky y todo eso. Bueno, acá es como que rebootearon el universo. Como una cosa que está más o menos bien, lo primero que hay que decir es que la película es infantil. O sea, la película es para pibitos. Es para para pibes que tengan entre 8 años y 12 o 13. O sea, jodiendo. Sí, pero... ¿Apto para todo público eso o no? No, tiene gore, tiene todo, pero vos decís, ¿a quién apunta esta película? Cuando la ves te das cuenta que tranquilamente la puede ir a ver un pibe... Pero le habla a los pibes, me parece, no nos habla a nosotros. Pero o por ahí eso, a los adolescentes. Pero me parece que si vos tenés la edad que tiene más o menos el protagonista de la peli, que es el nene que tiene a Chucky, que tiene más o menos esa edad, 12, 13 años... conectás, o un poco menos. Ya si tenés 16, me parece que tendrías que estar viendo otra cosa. No sé, me parece. Pero digo, al principio me indignó eso, porque digo, ¿qué? ¿Hicieron Chucky una película infantil? Y si las películas de los 80 eran medio infantiles también. Digo, porque la veíamos de chico, boludo. Y yo hoy en día tengo los Blu-ray, digamos, de Chucky 1, 2 y 3, la trilogía que es principal, que está más o menos bien, principalmente Chucky 2, que me parece que es la mejor. Y yo las veo y las disfruto. Pero volvemos al tema que decíamos hoy antes de empezar a grabar, de que había cosas que nos pegaban mucho de chico y que hoy las disfrutamos pero no nos pegan tanto. Y no. Decíamos los libros donde está Wally, que me compré los libros donde está Wally y que cuando yo era chiquito eran droga pura. Claro. Y que ahora... Me cago de risa. Sí, puedes estar horas mirándolo o viste repetidas veces siendo una película. Claro. Es muy loco esa visión. De hecho, te pasa con los músicos, ¿viste? También como que idealizás a la gente y de repente creciste, ves los mismos videos y decís, ¿sabes? Estaban hechos mierda. A mí me gustaba Green Day, digamos, tenía 12 años. Bueno, yo no puedo escuchar Green Day hoy en día ni pedo, ¿qué estoy haciendo? Así que digo, bueno, pero no está mal que estén apuntando al público infantil, porque es realmente los pibes que tienen que estar viendo este tipo de películas, no yo, que ya tengo 30 años como un huevón grandote quejándome porque no me gusta la nueva Chucky. Y dentro de todo lo que hacen está muy bien porque es como que se tomaron en serio, no es que vamos a hacer un choreo, es como vamos a hacer una peli que esté buena, la apuesta, no sé quién la dirige, no me pregunten, debe ser un fantasma total, pero... la puesta de escena está buena, es como que se da a los 5 minutos ya te das cuenta de que okay, hay un director de cine acá atrás que está haciendo algo, que está contando algo, no un X, digamos, que está filmando nada más. Hay un tipo, una propuesta, una visión del mundo y todo. No, aparte supongo que, perdón que te interrumpa, pero supongo que ya visualmente te das cuenta, porque cuando hacen esas películas malas de Chucky o de remakes, ya directamente parece el muñeco una es una mierda, tipo, es como que visualmente seguro te habrás dado. Pero a los 3 minutos te das cuenta que dices, apa, esto es otra cosa. La película es muy parecida a Krampus. No sé si vieron Krampus. No. Krampus es una película que salió en el 2015, 2016, más o menos, que bebe mucho, digamos, de la tradición de Spielberg Joe Dante, básicamente, ¿no? De la cosa tipo los Goonies, los Gremlins, E.T., Poltergeist, ese tipo de película, ¿no? Es el cosa de terror con niños o de aventura con niños, mismo It, digamos. Claro. Es como que sigue un poco ese legado. Y Krampus era lo mismo, porque era una historia muy de Joe Dante, noche de Navidad, familia que viene de distintos puntos de Estados Unidos, que se reúnen en una casa en los suburbios y que aparece esta leyenda del Krampus, no sé qué, que es un monstruo que se mete por la chimenea y empieza a acosar a esta familia y a los pibitos que tienen que enfrentarla. Acá es lo mismo, es básicamente una cosa muy, muy así, y cambian el origen del muñeco. Es como que en la película original Chucky era un asesino serial que lo mataban y se meten en el cuerpo de un muñeco. Acá eso lo descartaron y lo hicieron más próximo al de los Simpsons, al del Krusty asesino, que dice, no pasa que tenía la perilla, estaba puesto todo malo. Porque acá es el nuevo Chucky. Déjame joder, para mí viene el capítulo de... seguro. El nuevo Chucky es una especie de robot que se conecta a internet, que se conecta a la nube. Ay, no, me muero. Un hacker, me muero. Y no es un hacker, es un japonés, un chino, no sé qué, que trabaja en las fábricas allá, tipo que los tienen super explotados, haciendo muñecos todo el día, que los fordean los jefes, no sé qué. Entonces el chabón se suicida, y antes de suicidarse, porque subieron a mierda, lo que hace es entrar en el sistema y agarrar un muñeco y desactiva todos los protocolos de seguridad. Es como hacer daño. Claro, y tenía los botones arriba. Activado, tipo,
construye un muñeco que es medio, menos interesante eso, porque el Ifrit es un robot, Chucky, al final no es que, sí, es, una, no es, que es un chabón. Espíritu, claro, no es que es un chabón, es un robot. Y que juega mucho, la película juega mucho con la idea de cómo las redes sociales y los teléfonos y la internet está arruinando la vida de la gente, de los niños y de todo, ¿no? De que los pibes ya no salen a jugar a la calle, sino que están todo el tiempo con los teléfonos. Está simpática, es horror comedy, quizás más comedy que horror. Tiene un par de escenas de gore y yo la vi, no la terminé de ver, me faltó media hora, eran las 3 de la mañana y digo, bueno, ya vamos. Y ya apagué. ¿Te das cuenta más o menos que sí, se echa con dedicación, viste? Y para un pibe de 12, 13 claro, años, digo, está va bien. Va a funcionar. Va a funcionar, si tenés esa edad la vas a pasar bien porque tiene buenos sustos y tiene más o menos buenos chistes y la idea está buena. Y me gusta que hayan agarrado una cosa tan básica como Chucky y que le dieron una vuelta de tuerca más. Es como, bueno, vamos a hacer una película que hable de algo, que hable... Sí, y aparte me parece que sí, también están contemplando como un mercado nuevo, ¿no? En el sentido de... esta cosa de que me parece que los chicos, cada vez más chicos, empiezan a ver películas, digamos, a ser un poco más cinéfilos, ¿me entendés lo que te digo? O sea, hoy en día, sí, pero por ahí te parece más o menos, pero quizás ahora los que se están descubriendo, como decías recién, no sé, con la película de Joker, que te pide 15 años y te decía, no, está zarpada, no sé qué. Bueno, tuvo su flash con esa película. Pero lo que digo es que ahora es mucho más fácil desde más chico empezar a buscar, digamos... Sí, lo que tiene que para mí los más chicos a la hora de la búsqueda, nosotros estábamos como nos ponemos nosotros por... Sí, obvio, yo por ahí, ¿no?, lo digo desde mi mirada. Y teníamos como una cosa de la búsqueda, de encontrarlo. Ahora es como que las cosas están más a la mano y ven lo que está ahí. No, ¿sabes lo que me parece a mí? Hablando de esta película de sí, Chucky particularmente, es que si bien la película tiene gore y todo, es como que está controladamente descontrolado. Es como que nos vamos a ir al carajo, pero nos vamos a ir al carajo hasta acá. No nos vamos a ir más al carajo de esta línea. Y los tipos que hacían las películas originales de Chucky, o mismo Martes 13, Viernes 13, Halloween, mismo todo el terror con el cual nosotros crecimos, eran tipos que eran terribles merqueros. O sea, los directores, los guionistas, todo. Entonces los chavales filmaban cualquier cosa y uno veía películas que te rompían la cabeza, con minas en bolas, con tipos tomando merca. Con, bueno, pará, los dibujitos sí, animados. Yo el otro día estaba viendo, no sé si sí, era Bugs Bunny o no sé qué era, y hay un bebé que fumaba puros, tipo, sí, sí, o sea, ¿qué fallaban los tipos en esa época? Tipo, cualquiera. Claro. Y si bien yo rescato que esta película tiene cosas buenas para los niños, también es como que le estás dando cosas, pero no los estás traumando. No sé si es bueno traumar niños, pero yo disfruté de ser traumado de pequeño. ¿Entendés? Es como que se zarpa, pero hasta ahí nomás, no se zarpan tanto. Bueno, mirá los Simpsons, tocan temas re potentes y sin embargo no es nada traumatizante, de hecho te hicieron más inteligente, seguro. Claro, o sea, claro. Para mí le falta cocaína a la película, ¿no?, de Chucky, es así, corta. Bueno, pará, vos te vas a reír, pero yo las de Chucky las vi de grande, tipo hace... ¿Te da miedo? Hace un hace año, no mucho, ponele, ¿verdad? Te juro, porque Chucky, mi mamá, ponele en mi casa, como que las cosas de mierda, ¿viste? Ella consideraba que eran cosas de mierda. Sí. No me dejaba ver determinadas cosas, ¿no? Para no desculturizarme. ¿Al toque? Así, ¿no? Una cosa más rara que no se te puede explicar. Y tampoco me 15 años después ir a fondo porro. Claro. No, y aparte sí, que tampoco me daban una re película para ver. O sea, también sí, ellos miraban mierda. O sea, que era re relativo, tío, según ellos. Y las vi de grande y me cagué tanto de la risa. Aparte ya fumada, claro, obviamente que las vi porreadas. Ah, con la novia de Chucky. Y con la novia de Chucky. Es buenísima, yo la vi muchas veces. Por favor, Matías ya la había visto. Aparte del personaje, pará. Bueno. Vos no la estabas viendo conmigo ese día. Me dijiste, ¿cómo no las viste? Me dice, tenés que verla. Porque él toda la libertad, ¿viste? Cuando era chico. Y me encierro solo en la pieza, me pongo un porro, ¿sabes? Y la empiezo a ver y digo, esto es genial, cómo viví toda mi vida sin ver esto. La niña de Chucky, la cara, con ese lunar, el look, esos planos detalle que se va vistiendo, viste todo. Se parece un poco a vos, la niña de Chucky, debo decir. ¡No! ¡Me está matando! No, es linda la niña de Chucky. Yo me acuerdo. ¿Te parece? Sí, recuerdo que yo tengo por lo menos en mi cabeza. No, boludo, está reflejado. No, pero al principio, porque después se va haciendo mierda. Pero al principio, la mina, la actriz, era. Porque después es el muñeco. Sí. Pero la mina no era una rubiecita, así que era más linda. Que es que la que... Incluso que la actriz conocida, no me acuerdo. ¿Sabes que me parece que está en Beetlejuice? Eso, Beetlejuice. Claro. Está en la mesa de Beetlejuice. Y yo me acuerdo que la novia de Chucky, yo por lo menos no me acuerdo bien la peli, pero yo me acuerdo que tenía el muñeco, el boludo, tipo, me quejo. No, la me novia, había olvidado que es verdad que estaba la mina. Que tenía la escena del telo, ¿no? Que estaban en la cama, de agua y que se le caía el espejo arriba. Sí. Bueno, esas son las cosas que en la nueva Chucky no están. O sea, no hay minas en bola, no hay telo, no hay el gore ese que está bueno, hay un gore más controladito.
qué sé yo. Divertida, divertida. Bueno, It 1 es controladito también. También, también. Sí, no, sí, no es algo. No se va, no se salvo va. Cuando la primera escena por ahí puede ser un poco más sí, chocante, sí. Pero después son controladitos sí. También. Sí, sí, bueno, comparando con la novia de Chucky, anda de cierto el carajo. Creo que del 2000 para atrás, películas de terror, tenemos joyitas para sacar así como películas que fueron re bizarras, pero que las ay, la de la mano, ¿se acuerdan esa de la mano que se movía sola? Sí, sí, capaz esa parte de tocando Offspring le arranca la cara. Sí, sí, sí que sí, le toca sí. La teta en una mina, la típica, sí. ¿Viste? Bueno, así que eso, si tienen un niños, si ustedes son pedófilos y tienen niños encerrados en su casa, háganla ver la cosa que está buena, más o menos. Midsommar, ¿qué carajo? A ver, arranque caliente. Voy a tener que calmarlo, yo voy a ser de mediadora. No, estoy enojado, no, para nada. Pero Midsommar, la nueva película de Ari Aster, Hereditary, mucho no me gustó. Debo decir que Hereditary la vi una sola vez y no la volví a revisionar. Capaz debería revisionarla para decir con muchos fundamentos qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. No me acuerdo demasiado, tampoco la vi en el cine cuando salió. Y Midsommar, acá no se estrenó en cine todavía, pero está para bajar y la vi todo el mundo ya. Y la vio sí, todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Mirá, a mí lo que me pareció es que tiene cosas que están buenas, pequeñas cosas que están buenas, o sea, pequeños momentos donde de repente con efectos visuales simples. Sí. Puede lograr determinadas sensaciones en el espectador sí. De tensión combinado con el sonido. Y eso me pareció muy interesante. Sobre todo al principio, sí. ¿Viste? Me parece que por ese lado que iba al principio la película simplista con los efectos de estas cosas de estar en plena luz del día y de repente encontrarte con el terror y ver esas pequeñas caras deformadas y esos pequeños detalles, sobre todo cuando están bajo los efectos de la droga. Sí. Me parece que está muy bueno, me parece que le da como algo diferente, ¿viste? Como un respiro en general a las películas. Pero después me parece que las actuaciones, salvo la de la chica principal y el otro chico que es como el que lo lleva, sí. Son muy flojas. Y todo el tiempo me sacaron de digamos, de la turbiedad, ¿no? Como que de repente no sabía si estabas viendo una película yankee media boluda sí. Por esos personajes. De hecho, nunca llega a profundizar en ninguno. Entonces, como que te da lo mismo si los matan, si se los llevan, ¿viste? ¿De qué se trata la película? Bueno, la película básicamente se trata de que esta chica, digamos, está como muy... En realidad, yo lo que entendí, digamos, es más por así encima, digamos... El tema este de las relaciones, ¿no? Entre parejas, porque ya desde un principio vos ves que la chica es muy dependiente del novio y el novio como que ya está en otra, ¿viste? Es medio que la quiere dejar. Y bueno, y ella tiene una tragedia familiar que te pregunto, porque yo no lo entendí eso, si tenía algo que ver con el resto de la película. Es lo primero que muestran, porque que quedó como recolgado. Sí, eso. Queda más como un suceso que le pasó a la chica, que se ve que claro. Obviamente le pegó fuerte. Claro, pero como lo mostraron turbio, parecía que iba a tener alguna correlación, sí, pero claro, no tiene ninguna. No, ninguna. Bueno, como esta chica tiene este problema y ellos ya tenían un viaje programado con uno de los amigos, digamos, a Suecia, claro, a este, que es un festival que se hace cada 90 años, creo. Una cosa medio religiosa. Medio religiosa, sí, como, bueno. De secta, ok. Medio secta, pero no saben que es muy secta todavía cuando van a ir. Y bueno, le invitan porque, bueno, medio por lástima, ¿viste? Medio por descarte, bueno, invítala, ya fue, ¿viste? Pero nadie se la banca mucho. Salvo este chico que los invita, que le dice: te va a hacer re bien venir. Que es parte de la secta. Claro, que somos recopados y re inclusivos. Sí. Todo así se la vende. Sí, sí. Que ese pibe también me pareció que estuvo bien. Ellos dos, ¿viste? Sí. Son más o menos. Y bueno, la película, eso arranca de que. A mí lo que me pareció medio rare es que ya de entrada vos llegas a ese lugar y ya. Sí, qué onda, qué mierda hago acá, ¿viste? Eso, o sea, No reaccionaban. Hay un momento, vamos a hacer un pequeño spoiler, esa más o menos la media hora. Sí. Hay dos personas que se suicidan sí. Y ellos como, ah, mira, se suicidaron. No, los amigos, sobre todo, sí. Que son los que peor actúan, sí. Hacían como, no, y se quedaban parados. Ponele que las otras dos parejas, ¿viste? Que se quedan como, no, me quiero ir, qué carajo. Sí. Esas quedaron más realistas, pero... Sí. El hecho de que ya de entrada tenés unos 20 locos que te están diciendo, no sé, agarrá la flor y metétela en el orto, ¿entendés? O sea, que no te asuste es raro. Entonces, yo lo que me parece que el peor error de la película es mostrarte tanto de entrada, ¿entendés? Tanto de sus rarezas, digamos, ¿no? Porque por ahí si hubiese sido como una cosa más... De descubrimiento... Y bueno, sí, soportás ahí hasta el final y te atrapan en cierta forma. Pero, por ejemplo, también, ¿cómo iban desapareciendo los amigos?
de a uno de la manera más estúpida. ¿Viste? Sí, por ejemplo, es como si yo te dijera, terror, vení, vení, vamos para allá. Y ya está, desapareció ese personaje, ya lo hicieron mierda. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y no daba. Pero bueno, resumidamente, lo que sí me gustó, ya te digo, fueron los efectos especiales simples con las atmósferas estas muy densas, con el sonido. Y sí creo que tiene unas imágenes que están buenas, muy poderosas, fotográficas, que son momentos donde de repente ves una imagen muy poderosa y te genera algo en el cuerpo, pero después ya está, ¿viste? O sea, hay cosas muy flojas. Y bueno, y el final, que básicamente es casi lo mismo que el Itari, ¿viste? Tiene una cosa casi igual. Sí, carajo. Sí, yo no sé, boludo, qué decir. La verdad estoy... No entiendo. A ver, yo lo que entiendo de este muchacho, porque él, Ari Aster, es un gran provocador, y si vos lees sus entrevistas, él como que siempre está con esa postura medio de hipster, que por un lado habla todo el tiempo del cine de Bergman, pero puede hacer cosas que son absurdas. Bueno, y que yo de él como, no sé mucho, entonces no tengo ese criterio. Él dice que el cine de terror lo considera un género inferior y que lo que hace está por encima. Entonces yo, bueno, a mí me hacía enojar. Me hacía enojar. Pero después de ver esta película digo, este es un troll. Digo, acá está, nos está troleando este tipo. Nos está troleando, porque yo siento que la película... A ver, la película apuesta al absurdo. Todo es absurdo lo que ocurre. Sí, igual para mí no es de terror la película. No, para mí es de comedia. Para mí es una comedia. Para mí no te puedes tomar en serio nada de lo que ocurre. No, pero no te hace reír. Pero trabaja el absurdo. Sí, está bien. En un momento dicen, bueno, y acá hay un oso, hagamos de cuenta que este oso no está. Y sí, durante bueno, sí más de dos horas desaparece el oso hasta que aparece el fiel. ¿Cómo vamos a hacer de cuenta que no está el oso? Me acaba de mostrar un oso dentro de una jaula que está al lado tuyo. Y dice, bueno, esto va a venir después. Trabaja con la idea del absurdo. Todos reaccionan de formas absurdas. Todo lo que ocurre, los personajes son absurdos. La secta es absurda. Me parece que el chabón está como provocando, como troleando. Me parece que está como una... puesto en un pedestal de canchero. De miren qué loco que soy, así, ¿no? Qué sé yo, no sé. No, a mí la película me pareció muy mal. Es raro porque realmente mientras mirás la película... te da diferentes sensaciones y momentos donde te conectás, te desconectás, decís esto es ridículo, esto me aburre, esto está copado, este pequeño aspecto, qué sé yo. Después, bueno, el tema de la estética, obviamente que era bonita, claro. Todo el tema de las flores, claro. Pero me parece que la idea del terror en un día así tan pleno, tipo con la luz del día, hubiese sido algo para explotar, pero espectacular, si seguía por el camino este de los efectos que te digo que... Sí. Ponele, no sé, hay una parte donde ella está muy aturdida porque está bajo los efectos también de, creo que es LSD, ¿no? O no me acuerdo qué toma. Somos, no, ayahuasca, no sé qué toma. Sí, y, pero es eso. Y es eso, ¿viste? Por ahí la mina está súper aturdida y el sonido, más que ella se mira la mano y de repente ve que el pasto le pasa por arriba de la mano, ¿viste? Claro, eso claro. Está muy bueno. Tiene ideas visuales que están buenas, como Hereditary, claro. Que tenía ideas visuales que están buenas. Hereditary era más en serio. Hereditary yo la veo como una película en serio. Es una película de terror. Es como una película de terror, de misterio, de que hay una cosa que resolver, medio detectivesca. Acá es como, vamos a cagarnos de risa. Quizás funciona como película de medianoche en el cine, puede andar bien, qué sé yo. Yo como que no le creí nada. Nada bueno, le creí. Bueno, eso es lo que me pasó, pero por los actores sobre todo, primero. Y después por esta cosa de... la evidencia de que uno por uno van desapareciendo. Ya sabes más o menos qué cagada se va a mandar el tipo. Ya sabes más o menos. Pero no entiendo tampoco, o sea, entiendo el argumento de la película, entiendo las cosas que van sucediendo. Sí, es verdad, pero no entiendo el tema de la película, o sea, no entiendo de qué estamos hablando, no entiendo de qué habla la película. Porque decimos que yo, el padrino. Bueno, paramos. Agarramos el padrino, por ejemplo. Decimos, sí, bueno, sí. El argumento es: a Don Corleone le pegan un tiro y Michael empieza bueno, a transformarse de hecho, en el padre. Vos me dijiste de qué trata la película y me costó definirla. No, pero el tema del padrino, bueno, hablamos de religión, hablamos de la familia, de las tradiciones, de las festividades, de lo que significa pertenecer a una familia, del poder. Acá no sé cuál es el tema de la película. Bueno, acá igual. Supuestamente el director había dicho de que para él, no sé si era textual porque por ahí me lo acuerdo mal, sí. Pero una cosa así como que él en realidad lo que estaba haciendo hincapié era en cuando una ruptura de una relación. Y si vos mirás la película así como medio de lejos, sí tiene esa cosa porque es verdad que al principio ya de entrada está del orto con el novio, la lleva media de remate y al final como que, bueno, ya sabemos lo que pasa. Sí, pero yo no sé si trata 100% de eso. Yo no es sé como de qué que hablas, por no ahí, sé de qué por ahí hablas, el chabón ¿no? intentó que se trata, por ahí era su idea principal y él considera que trata de eso y no trata de eso. Y después otra cosa que sí pude notar es que cuando pasa esto, este spoiler que vos ya dijiste que se tira un tipo del rico, se suicidan, sí. Sí, por ahí es verdad que está buena esa mirada de
cuando la tipa va y le explica, no, mirá, ellos decidieron tirarse y sí, toda la bola, como que sí es verdad que nosotros a veces miramos otras culturas por ahí de forma súper extraña por las cosas que hacen, y en realidad por ahí los tipos está todo bajo su consentimiento y lo hacen, sí, y sí, es su sí, cultura. Sí. Obviamente al final te das cuenta que ya se van a la mierda y que sí, son una alta secta, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero sí es difícil de definir. Es como que hay cosas que quedan muy inverosímiles. Me sacó muchas veces y me metió muchas veces. Me pasó eso. A mí me hizo acordar mucho una película que comentamos en uno de los primeros programas de esta segunda temporada, primero o segundo, que es The Wicker Man, película de 1973 que la dirige Robin Hardy, que es un director inglés, si no me equivoco. Sí. Que la película, o sea, incluso el director, yo puse, busqué en Google recién, o se llama Midsommar, The Wicker Man, y acá encontré entrevistas del director que el chabón dice que la reconoce como, sí, sí, como, he hecho como, varias, como inspiración de para hacer Midsommar, ¿no? The Wicker Man es una película increíble, es una de las mejores películas de terror que vi sin duda este año, una de las mejores películas que vi este año, que es un policía inglés que llega a una isla que está como en el medio del océano, no sé qué, donde hay una chica desaparecida y que tiene que investigar ese caso, y que es un pueblo, una isla, una isleña, una ciudad isleña, donde son todos tipos vestidos de blanco, tipo secta religiosa, líder, 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 nana, nana, líder, ¿no? Es exactamente lo mismo que en Midsommar. Nana, 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 líder, claro, lo dijo así rapidito. Y que está todo bien y que son como súper felices y que no hay ningún problema, no sé qué, y el chabón, el policía, a medida que va investigando, va viendo que los chabones son una secta medio satánica. Bueno, pero ahí está. Yo creo que la gracia, claro, cuando sobre todo es el tema secta, claro, es el descubrimiento. Porque sí, si vos de entrada ves que todo es rarísimo, yo me voy a la mierda. O empiezo, o sea, a investigar y me acuerdo. Que, claro, que, igual pero también, es muy raro, ¿entendés eso? Mm. Eso choca mucho. Creo que hay que tener en cuenta también que ellos, cuando empezaron a ir allá, ya partieron desde tomar droga antes de que les planteen cómo era la secta y todo, creo. Sí, ¿no? Por lo que fueron recuerdo, a drogarse. Yo sí, creo que también ahí está el vínculo, sí, que hacen ellos, creo, con las drogas y con las sectas. Que lo que pasa es que, obviamente, las drogas, bueno, tienen como un efecto en la percepción de la vida y la muerte, de la disolución del ego, y como que uno entra en un flash, por así decir, muy esotérico. Entonces me parece que lo que por ahí trata mucho la película es de cómo a través de esas experiencias vos podés llegar a estar sesgado con respecto, claro, a sectas, que obviamente son claramente terribles en cuanto a sus prácticas y demás, que está bien, pueden ser de otra cultura o no, pero creo que incluso las propias sectas están sesgadas bajo sus propias creencias que no creen que sean malos, sino como que son sus creencias, obviamente, súper desvinculadas de la realidad, y sino, claro, más con algo esotérico que flashean. Sí, claro, porque es súper arbitrario, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo creo que explora ese lado, pero creo que zigzaguea tanto de la manera que nunca terminás de entender si, claro, quiere, claro, hacer hincapié en eso, si quiere hacer hincapié en la relación, porque de hecho cuando toman la ayahuasca, la mina ni sabía que iba a tomar, y como que medio que lo separa el novio, viste, como típica relación, che, mirá, o sea, y el tipo le dice, toma, ah, lo tomalo porque es un hijo de puta, y tipo, viste, como que zigzaguea tanto que no sabés cuál es el punto. Pero sí, es verdad, es como, me pasó lo mismo que a vos. Bueno, nada, yo si la quieren ver, yo no la recomiendo Midsommar, pero si quieren ver The Wicker Man, recomiendo sí que vean, que es como lo mismo, bueno, pero bien hecho, ¿no? Yo recomiendo, sí, las dos, porque está bueno, sí, ver lo bien hecho y lo mal hecho. Y claro, aparte porque me parece que tiene esas pequeñas cositas visuales que están buenas, que son, sí, modernas y que, claro, me parece que son interesantes. El efecto de las drogas en las personas fue para mí muy bien representado con efectos especiales súper simples, aparte que lo podés hacer vos en un corto, por eso te digo que está bueno. Hoy en día hacen la miniatura en YouTube, claro, deformada, bueno, claro, la cara así toda, sí. Había, claro, una parte donde, sí, el chabón, viste, tenía la sonrisa como deformada para acá y que quedaba muy bien estéticamente, me pareció que era algo como muy realista. Y me parece que es algo, bueno, para aprender a alguien que quiera hacer, claro, algo audiovisual. Claro. Bueno, pero a mí lo que me sorprende mucho es que si vos te pones a leer en Letterboxd las críticas de la película, tiene 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 8, 8, 8. Ah, ¿sabes qué me hiciste de acordar? Que, sí, también me hace acordar mucho este tema de que él quiso tratar, ¿no?, el tema de la relación amorosa, según lo que él dice, a Mother, sí, no trata de eso, pero sí también lo muestra de una manera artística y me, sí, parece, pero que Mother lo, es mucho mejor, claro, eso, sí, es lo que iba a decir, lo logra de una manera zarpada, sí, 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 Mother, sí, y sí, le hicieron mierda a Mother y le hicieron, sí, mierda, sí, sí, ¿entendés? Claro, comparemos la crítica de Mother con la de esta Midsommar, no dice, no, obra maestra, bueno, ¿te parece? A mí me parece maestra, que esa es la versión bien hecha de lo que intentó hacer en cierto punto. Porque tiene esa cosa de que no te está diciendo explícitamente de que es una ruptura de una relación, pero te la está mostrando de una manera súper falopa, claro, que no la terminás de entender por ahí. O sí, pero hasta ahí, qué sé yo. Bueno, está para bajar el que la quiera bajar, o si no, esperen a noviembre, sale en cine, me decías vos. Sí, creo sí, que en el Festival de Cine de La Plata la dieron. Sí. Ah, mira.
Pero bueno, creo que un estreno comercial va a tener en noviembre. Así que un temita y volvemos con el último bloque. De buena. Bloque, entonces, Peter, quiero escucharte. ¿Qué estuviste viendo? Estoy viendo muchas cosas este último tiempo. Vi una película del maestro Bogdanovich, creo que ya es como una de las pocas que me faltaba de ver de él, de las obras grandes. ¿The Last Picture Show? The Last Picture Show. ¿Vos la viste? Soy una anécdota terrible. Por favor, que la quiero escuchar, la quiero escuchar. Porque el año pasado fue que yo estaba yendo a los ciclos de Fernando Martín Peña, que yo ya dije que se hacía tipo a veces en el lugar en Estad Tirso, donde yo hacía el Cine Club Vértigo, y a veces hacía en otro lado. Hice un par de veces en un lugar que se llama Zendaya, que queda en la zona del Abasto, en la calle Zendaya, pasaje Zendaya, una casita medio escondida y a una cuadra del Abasto. Y que iban a dar The Last Picture Show 35 milímetros. Y ya está, voy. Bueno, el lugar tiene una salita de cine atrás. Y que es un lugar tipo hecho más que nada para eventos, tipo casamientos, fiestas de 15, ese tipo de eventos, ¿no? Entonces sí. Tiene mucho parque, tiene como un parque, un quincho, y en el fondo tiene la salita de cine, que es un quincho también, la salita de cine, que los hermanos pusieron una pantalla y todo, muy lindo. El tema es que el parque está muy oscuro, tiene una lucecita tipo de color, ahí tiene una pileta, ¿no? Y tiene como lucecitas sí. Amarillas, así como está, pero todo muy, muy oscurito, que está bueno para una fiesta de 15 así, pero tiene muchos, perros en el lugar, y tiene muchos gatos, y tiene muchos animales, y está lleno de mierda, y no limpian la mierda no. del coso. Entonces yo estaba ahí, y estaba al pedo, esperando que arranque la película, caminando por el parquecito, pisando soletes, tal cual, y arrancó la película un momento, y yo digo, qué olor a mierda que hay. ¿Qué olor a mierda, la concha de su madre? Hay mucho olor a mierda. No, pero es insoportable encerrado. Es terrible. Y digo,
me fijé el pie y tipo había pisado mierda, pero nunca pisé tanta mierda en mi vida. Viste cuando se te hace la capa para arriba. Tenés la capa para arriba ya directamente y pisaste el bloque. No. Y digo, la puta madre. Y claro, no me podía hacer el boludo porque ni siquiera yo podía aguantarme el olor. Claro. Imagínate a la otra gente. Me levanté, me fui al baño e intenté tipo limpiar, pero no había forma de limpiarlo. Era como, me tuve que volver a mi casa, boludo. No, boludo. Pero que estaba duro encima. No, era como había puseado el solete de un tiranosaurio, boludo. No sé. Y digo, me tuve que ir, ya había pagado la entrada todo y me tuve que ir y nada, estuve en la calle un rato tipo limpiándome y después me tomé en un colectivo y me volví, la puta madre, por pisar mierda, limpien la mierda, dijo, por lo menos iluminen, pongan algo. Para que no pisarlo. Así que nada, después la vi en mi casa, la bajé y la vi, así que me acuerdo de eso. Siempre que hablemos de esta película me voy a acordar del episodio del sorete. ¿Qué te parece de Last Picture Show así como...? Mira, la tendría que ver de nuevo y la tendría que ver con mayor compromiso, porque la había tirado en la cama. Jodido. Yo, ¿viste?, la había empezado a ver así y dije, no, esto no lo puedo ver así. Me tomé mi tiempo y la vi como debe ser. Y bueno, The Last Picture Show cuenta el fin de una época. Está acá, transcurre en 1951 en el... Actúa... Jeff Bridges. Y claro, Cindy Sheffer. Claro. Están prendidos. Es la primera película de Cindy Sheffer que hizo en toda su vida. Y donde se enamoró de Bogdanovich. Es muy interesante, habla, es un tema que siempre recurre Bogdanovich en sus películas. Que pero que comentado. Te interrumpa, ¿sabías que hay un cameo de Bogdanovich en It 2? Aparece Bogdanovich. ¿Sabes que cuando ponía Bogdanovich en Insta me aparecía It? Y no entendía. ¿Qué carajo? Pero como nunca la fuimos a ver. Hay un momento de It 2 que está James McAvoy, viste que es como Stephen King. Sí. Y que acá en la película, o sea, cuando él crece, el nene Bill, cuando crece se transforma en Stephen King en el libro. Se transforma tipo un chabón que escribe cuentos de terror, novelas de terror. Él acá se transforma en un guionista de cine, que es mucho más choto, ¿no? Y él trabaja para haciendo películas para Warner. Y en un momento se está en el estudio de Warner. Él está, no sé por qué está en el guionista y está metido en el rodaje, ahí está como pasando, y de repente baja del cielo, aparece una grúa y aparece Bogdanovich, boludo, y que Bogdanovich es supuestamente el director de la película de que él escribió el guión, y que Bogdanovich dice, este guión que vos escribiste, el tercer acto está mal, no sé qué, y es como, ¿por qué Bogdanovich, boludo? No entendí eso, ¿cómo va a aparecer Bogdanovich en It 2, boludo? Es como el cambio más raro, aparte tipo... ¿Quién la va a junar? Yo la fui a ver el día del estreno. No, pero aparte me imagino, tipo, claro, sentado en Warner, tipo, que baja una grúa, tipo, no entiendo nada, claro. Bogdanovich en el medio del rodaje con James McAvoy, y cuando yo la vi en el cine el día del estreno, el jueves, cuando apareció Bogdanovich, dije, Bogdanovich, yo lo dije en voz alta, Bogdanovich, boludo. Y todo el mundo me miró como, ¿quién es Bogdanovich? ¿No? Como que nadie entiende la referencia. Incluso, ¿quién va a saber quién es Bogdanovich hoy en día? Bueno, más el público que va a venir dos. Cualquiera. Bueno, y está el mate, el mate lo viste. El mate del rojo. Sí. Ya sabemos por qué le fue mal, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿En dónde es que hay un cameo de Boca? En Joker, en el Joker. No, me estás hablando. No, no es un cameo, pero es que en un momento aparece el redoblante que es el Boquita. Que yo digo, Boquita, mira, ahí está Boquita. En el Joker, cuando están en la oficina de donde él trabaja, sí. Que están los payasos, el jefe tiene un redoblante atrás de Boca. Tiene un redoblante de Boquita, boludo. Tiene un redoblante de Boquita. Te lo juro. Tiene un redoblante de Boquita. Me hubiese dicho así con el Boquita. Sí, no lo voy a creer. Boquita. Muy bueno, te interrumpí. No, amigo, por favor. Bueno, el Aspis y yo transcurre en el partido de Texas. En el partido de la batalla. Me hizo acordar mucho a una película de momentos medio neorrealista, mostrando ese blanco y negro donde todo es extremadamente horrible y te querés matar como todos los personajes. Y me pareció interesante cómo el tipo planteó este fin de época a través del lugar y a través de los personajes, ¿no? Porque la película transcurre como en un barrio donde todo el mundo se está yendo, donde todos están muriendo, donde todo el mundo es vieja y todo está mal, y la única referencia hacia la belleza o algo esperanzador que tenga un aspecto distinto es el personaje de Cindy Sheffer. Y cómo está mostrada la sexualidad a través de los personajes. Hay una escena muy buena que creo que es una de las primeras, donde ellos van a ver una película, un cine del pueblo. Y siempre con ese cine pasan películas del Star System, películas del 30, películas del 40. Y siempre muestra un contraste en lo que se está viendo en pantalla y lo que vos estás viendo todo el tiempo. Sí. Donde todo es extremadamente horrible. Y vemos la relación. Los personajes están muy bien construidos por todos lados. El personaje de Cindy Sheffer, que para mí es el mejor, y el de Jet Bridges tienen como... Te toca, te la terminas de ver y te sentís interpelado totalmente por los personajes.
y es muy interesante. Hay otra escena muy buena. La película, la puesta en escena es muy simple. Onda, vas a ver planos estáticos, pero en el momento que se mueve la cámara tiene un porqué, siempre. Siempre, el punto de vista está laburado muy zarpado. Sí. Es increíble. Siempre, siempre acá comentamos otras películas de Bogdanovich, que siempre está esta idea del cierre de época, mismo en Todos rieron, que estamos viendo ya una comedia que cuando se estrenó, que fue en el 78, 77, por ahí, ya era una comedia que estaba muerta, y él acá también trae el neorrealismo, que es un género que tampoco ya había durado lo que duró y listo, y que el tipo lo traiga y lo reinterprete de diversas maneras, trayendo el Star System también a la mesa, me parece recontra interesante. Sí, muy, muy interesante. Véanla, porque la verdad que creo que la tengo que ver de nuevo, porque como leí, tuve un visionado muy pobre de mi parte de estar tirado en la cama que no daba para eso. No, es que vos tuve el episodio del solete que me cagó la vida. Hubiese sido lindo ver la 35. Sí. Aparte, estuve 5 minutos y me tuve que ir porque la estaba pasando re bien, 35, todo hermoso. Me tengo que ir, no aguanto esta mierda. Claro, aparte, claro. Ya encima, aunque te limpies, bueno, o sea, yo en mi caso me siento resarpada, ¿viste? Como que, o me sea, sentí por ahí resarpada, claro, es horrible. Cara, dicen, entre que tiene olor a mierda. Sí. Así que hay que verla. Yo la quiero verla. Para mí es lejos una de las mejores películas de Bogdanovich. Con Pepper Moon las pongo ahí arriba. Estaba muy bien tratado. Los personajes me tocaron mucho. Y tiene mucha cosa también, obviamente, de la Nouvelle Vague. Onda, vuelve para atrás de una manera y reinterpreta mucho. ¿De qué año es, más o menos? Del 71. Claro, 71. Sí, es una de las aperturas de la década del 70. Sí. Siendo que es una película que dentro de la época creo que... que se dispersa y juega en distintos rangos. Che, y viste Fuego también. Vi Fuego, yo esa la vi en el cine. Oh, ¿qué te parece? No, me voló la cabeza. Yo no podía creer lo que estaba viendo. No lo podía creer, boludo. Yo no lo podía creer, boludo. Estoy leyendo un libro de Waters, que lo tenés acá, que se llama Mis modelos de conducta. Sí. Y cómo, viendo Fuego y viendo las películas de Waters, el tipo roba o mama de ahí de una manera tremenda. Es interesante Fuego, porque Fuego, película de la Coca Starley, dirigida por Armando Bo, de 1969. Yo encima estuve ahí de verla porque justo vi que la estaba viendo y digo, bueno, la voy a ver para comentar. Es el futuro, es una película futurista. Hoy en día la ves y dices, esto es el futuro. Es Tarkovsky con tetas, es ese plan. Tarkovsky con tetas, ahí tenemos el título del programa. Tarkovsky con tetas. Es Tarkovsky con tetas, boludo. Para la próxima la veo entonces. Posta que, además, vos la ves y despliega una onda que te morís, boludo. Visualmente te rompe. Onda, la película habla de el personaje de la Coca en todas las películas de Armando Bo son como que se va repitiendo, y es un personaje muy sufrido por este despertar sexual que tiene descontrolado. Descontroladísimo. Es que es verdad. Habla muchísimo de eso y lo puedes recontra relacionar como de la censura que tenían sus películas y re-llevarla por ese lado, como que tiene un montón de capas. Y está filmado ahí, el final es filmado en Nueva York, ves el plano ahí caminando como el de Divine en Fame Travel, onda. Claro. Es tremendo. Es muy buena. La historia de una mujer que es como una ninfómana, ¿no? Sí. Que no puede parar de garchar, y como la visión de los hombres. De los hombres. Como sí. Hay una escena muy buena que ella se casa con el personaje. Armando Bo también actúa en la película, que es como casi el marido. Hay una escena que ella está en la casa y se va y empieza como. Sale con un tapado y con unas botas plateadas y como que empieza a acosar a los chabones y está toda en bolas. No, es rarísimo. Yo no lo podía creer, amigo. Claro, te quedaste impactada. Lars von Trier tenía, ¿no? Una película de ninfomanía. Sí. Pero me parece que. Acá es capaz estoy hablando desde una confusión, pero me parece que el Armando Bo que hace del marido de ella es el Armando Bo hijo. ¿Sí? Ese, bueno, no sé si es el director. Yo creo que es el director, ¿eh? ¿Sí? Después lo chequeamos eso. Pero no sé. Sí, no, a mí me voló la cabeza, aparte que tiene unos chistes, boludo. Un momento cuando va el chabón que viene un tipo a arreglar la ladera y que se la coge y que el marido dice, ¿qué estás haciendo? Y yo vine a arreglar la ladera, flaco. La vida se puso en teta y bueno. Matalo, mate. Es una película porno, ¿viste? Clásica, Matrix. Sexploitation 100%. Te voy a arreglar el grifo y... Sí, tiene onda, tiene un montón de eso. Es muy interesante ahí, sí. Y buscan en YouTube, pongan Fuego 1969, Filmoteca, y muestran un registro de la época cuando se estrenó Fuego en Argentina. Ay, lo que había sido. No, amigo, yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Era La Valle, pero repleta de gente. Anda, terminaba el cine hecho cuadras mierda. Y cuadras. Todo cuadras. Vaciado el cine. Claro, andaba ahí a sentarte. Es muy divertido porque siempre hay un chabón con un paraguas con foto de la Coca, ¿no? Anda, tipo Cinema Paraíso, ¿viste? Es una locura. Sí, muy grosa la Coca, boludo. ¿Vos la viste en el cine, no? Yo la vi en el cine y sala llena y la gente
yo me reí muchísimo y la gente se reía, no nos podíamos parar de reír porque es una comedia que funciona por todos lados. Aparte, es como muy profunda la película. Sí, para mí es el posfeminismo total, ¿viste? Sí, anda, obviamente tiene cosas de la época que te pueden dejar medio descortado, pero como todo. Y el final, el plano final, ¿o no? El final es una maestría, hermano. La tengo que ver, la vengo posponiendo. Está en cinearse la Cremen, se ve lo mejor posible. Se ve como la vida, pero se ve. Se ve lo mejor posible, exactamente. Muy interesante, yo quedé flashado, no podía creerlo. Y te das cuenta que John Waters tiene una influencia durísima. Sí, eran muy amigos, claro. Che, y la última. ¿Qué más te queda, Peter? Bueno, vi Sunset Boulevard. ¿Qué más se puede decir de Sunset Boulevard que no se dijo, no? Billy Wilder, ¿no? Billy Wilder, 1950. La relacioné bastante con la película de Bogdanovich por el tema de agarrar algo del pasado y traerlo a la mesa en ese momento, ¿no? Como es el mismo el Star System que hablábamos también de antes, ¿no? Con el personaje de Gloria Swanson. ¿De qué se trata Sunset Boulevard? Empezamos con un asesinato. Es lo primero que vemos, y una voz en off que nos cuenta, que nos va a contar cómo sucedió todo eso. Y tenemos el personaje de bien policial negro, sí, ¿no? Pero asesinato y una voz en off y vamos para atrás. El personaje principal es Joe Giggs, que es un guionista que está como en de black económico y le están por alguien que cobra no sé qué, le quiere sacar el auto y el chabón encara y termina en la mansión de una estrella de los años 30. Y lo empieza a seducir y él, bueno, como todo policía negro, los valores y la ética moral se pone a un costado y va a buscar los beneficios propios. Él llega a la casa de una actriz que había sido hace décadas atrás una superestrella, sí, de Hollywood, y que ahora está venida menos y que ya no actúa en ninguna película. Ninguna película, tal cual. Sí. Y ella tiene como un guión escrito que es como un melodrama súper de los años 30. Sí. Y él lo lee y dice, esto es una mierda, pero yo tengo que sacar algo de acá y nada. Claro. Empiezan como una relación súper extraña y tóxica por todos lados. Sí. Y bueno, la película va subiendo hasta un final tremendo. Yo no sé si Sunset Boulevard porque Sunset Boulevard después tuvo rima y estuvo todo, y después tuvo muchas adaptaciones en el teatro, tipo musicales. Sí, yo no sé si es como la original o si ya venía de antes Sunset Boulevard, la idea de alguna obra de teatro o de alguna novela, algo, ¿viste? Porque está la película de Billy Wilder, pero después tenés 10 millones de adaptaciones más en distintos medios, sí, distintos formatos. Qué loco, acá mismo en Argentina se hizo en... que la hacía la mina era Coso, era la ¿cómo se llama? La que está en Tinelli, la colorada. Medio pálida. Nacha Guevara, exactamente. Sí. Sí, es verdad, eso no me había rescatado. ¡El teatro! No, véanla, es increíble. Billy Wilder, bueno, es un maestro, tenemos The Apartment, Aces Hall, por todos lados. Pero Sunset Boulevard creo que es como un tope ahí en su carrera tremendo. Bueno, qué bueno, muchas cosas hubo. Y nos quedaron muchas cosas para el programa que viene. Realmente sí. Nos quedaron muchos temas para el programa que viene, pero bueno, bien. ¿Y qué? ¿El programa que viene tenemos algún estreno? ¿Queda algo por delante? ¿Algo que falte estrenarse? Me parece que no. No, bueno, yo ya te había dicho que estaba Terminator en Esa es para el chelo. Esa es para ir a hacer memes. Que no vino el chelo, le mandamos un abrazo. Un abrazo chelo gigante al chelo. Que hoy no vino. Che, no, sí. La que quiero ver es la de Adam Sandler. What? Un Cut James. No vi nada. James. ¿No viste el tráiler de Uncut James? Ahora vamos a fumar un porro y lo vamos a ver. Y vamos a ver de nuevo el video de Charlie. Me cambió la vida el video de Charlie. ¿Vos ni me enteré? ¿Eh? Adam Sandler como director. No. Ah. ¿Sabés quién es el director? El director de la película de Robert Pattinson que va a robar con el discapacitado. Good Time. Oh. Hace una que es como... ¿sabés cómo la vengo posponiendo esa película? Alta pedia, la tengo que ver. No, pero vas a ver el tráiler de Adam Sandler ahí como en plan Good Times. Aparte, no es como por supuesto, ¿no? Sí, es una película re chica. Sí. Esa quiero ver. Así que no sé cómo se estrena. No, después pero bueno. Está lo de Netflix, lo de Scorsese, bueno, Irishman, y habrá que esperar. Y no. Bueno, hasta la próxima, muchachos. Sí, chau, chis. No.